Siendo las 17 horas con 15 minutos del día 23 de abril del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso, presidente, muy buenas tardes tengan todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. No lo escucho, ciudadano Víctor Manuel de la Torre. Samuel, presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalén Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 15 de los 16 ediles. Se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se toman. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinarias de ayuntamiento de fecha 20 de marzo, 8 y 16 de abril de 2020, respectivamente. Número 4, petición por parte de la ciudadana presidenta municipal Mariana de Anda Gutiérrez, donde solicita se integre el ciudadano Salvador Mora López como síndico municipal del honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021. Punto número 5, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 6, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a la ciudadana Luz María González González la constitución de régimen de condominio horizontal en coto privado en la etapa 3 del desarrollo habitacional de comercio y servicios denominado Punto Andaluz, tal como se escribe en el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 939 metros cuadrados y un área de cesión para vialidades de 2.231.06 metros cuadrados del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Punto Andaluz Etapa 3, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que se autorice la inscripción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para participar en la operación de la estrategia denominada ALE para los municipios del estado de Jalisco, como mecanismo emergente para la atención de las declaratorias de alerta de violencia contra las mujeres para el ejercicio fiscal 2020, en términos que se presenta el dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculte el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la rotulación de 246 vehículos oficiales del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación al Acuerdo de Ayuntamiento número 396-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 2019, solo en lo que respecta al punto primero, donde hace mención al número de acuerdo CT-26-02-19-06, aprobado por el Comité Técnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, quedando como se describe en el dictamen correspondiente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Lauro Hernández Campos y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
por los meses de enero a diciembre del 2020, por la cantidad mensual de $1,300, iba incluido por concepto de la renta del predio ubicado en la calle Francisco Sarabia sin número, esquina con la calle González Ortega, en la delegación de Capilla de Milpillas de este municipio, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales. Asimismo, se autorizan los siguientes puntos del dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración de un contrato de compraventa entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano José Alberto Ramírez Martín, del predio urbano con una extensión superficial de 341.43 metros cuadrados, ubicado entre las calles Miguel Agustín Pro y Tranquilino Ubiarco sin número, en el fraccionamiento Las Aguilillas de esta ciudad, en los términos establecidos en el dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice pensionar por invalidez a los servidores públicos que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, se apruebe modificar el organigrama del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a lo solicitado en el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, comercial y de servicios, denominado la CIMA, etapa primera, ubicado por la carretera Tepatitlán-San José de Gracia al oriente de esta ciudad, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la ejecución del proyecto de escuela Núcleo Ecos Música para la Paz, con sede en el inmueble ubicado en la calle P. Ruperto Ibarra sin número, Colonia El Pedregal, aquí en Tepatitlán, por un costo de hasta $300,000. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen en el dictamen que se adjunta. Inciso M, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiado con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice que la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, en relación al Acuerdo de Ayuntamiento número 409-2018-2021, de fecha 19 de septiembre de 2019, devuelva a la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales, SADCB, el monto de $3,050,000, en los términos especificados en el dictamen respectivo. Punto número 7, varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio. Número 2, solicitud de la fracción independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Número 3, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez. Es cuanto, presidente. Bueno, solicito de la señora presidente, por la razón que nos dimos cuenta que la evalúa es el año pasado y por cuestiones de auditoría. Sí, secretaria general. Sí, dígame, regidora. Escucha. Sí, le pido por favor que desagende el punto D, ya que no se tuvo la información suficiente para desarrollar el tema. ¿El de los vehículos? Sí, el de la rotulación. Este punto fue agendado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio. De Hacienda y Patrimonio. Puede solicitar sí. que desagende. No sé si es así, presidente. Sí, bueno, sí. ¿Vas a estar de acuerdo? Porque usted fue quien lo agendó, presidente, otra persona. Sí. No puede solicitar. Es el del proceso de licitación para la rotulación. Para la rotulación de los que se desagende. El D y el G. El D y el G, por favor, para la siguiente sesión. Gracias. Muy bien, por favor, todos los regidores con su documento, con su hojita de a favor o en contra. Muy bien, regidor Rigoberto, muy bien, gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Ahora les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día propuesta con la propuesta. Pues eso fue lo que aprobaron, ¿no? No, aprobaron las agendas. Ah, sí. Pero, bueno, está bien. Bueno, se aprueba por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de la sesión ordinaria y extraordinaria de fecha 20 de marzo, 8 y 16 de abril del 2020, respectivamente, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levantar sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Es que sí dijo su mano, ¿no? Pero... Bueno. Sí, claro. Claro. Sí, muchísimas gracias, se prueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Les pido levanten su tarjeta si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Muchas gracias, aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura siguiente, que corresponde al número 4. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 4 es una petición por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita, primero, en seguimiento al acuerdo de ayuntamiento número 646-2018-2021, de fecha 16 de abril de 2020, se integre al ciudadano Salvador Mora López como síndico municipal del honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021. Segundo, se autorice tomar protesta de ley al ciudadano Salvador Mora López como síndico municipal. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus tarjetas si están a favor de aprobar la integración al ciudadano Salvador Mora López al ayuntamiento de este municipio. ¿Abstenciones? Víctor. No veo de todos los regidores la tarjeta, si es a favor o si es. Su votación, por favor, nuevamente. A favor, muy bien. No, nada más no vi de la regidora Conchita, no alcancé a ver si... Ah, perfecto. El regidor Rigoberto tampoco lo vi. Lucía, tus manos, sale toda. Ay, perdón. Necesito ver las votaciones y como no las veo todas. Bueno, entonces, y bueno, corríjanme si digo algo incorrecto, se aprueba por unanimidad. Entonces, presidente, le informo que se aprueba por unanimidad. Asimismo, les propongo que una vez completo el ayuntamiento y de conformidad con el número 6 del del Código Electoral del Estado de Jalisco, se designe como síndico al ciudadano Salvador Mora, por lo que les pido levanten su mano si están a favor en aprobar esta propuesta. O su tarjeta. ¿Sí sale contigo todo? Muy bien, se aprueba por nuevamente por unanimidad, al parecer. Licenciada, hay unas tarjetas al revés, ¿no? ¿Usted cómo? Ay, no me... ¿Será? Yo la veo al revés. O sea, esta no la imprimieron. Ay, yo se ve al revés. Correctamente, ay, y otra sí. Es... Ay, caray, es probable. Ponen al revés. Todas están... Yo creo que es el dispositivo. No. Yo las veo correctas en la pantalla. Es la pantalla que lo refleja como si fuera en espejo. Así es, porque yo las veo correctamente. Ah, si usted las ve correctamente. Yo también la veo al revés, pero en pantalla se ve perfectamente. En pantalla se ve correcto. El movimiento de la cámara. Sí, no, entonces... Espero que me desconecten. Hay quien las presenta así, pero así se ve correctamente. Todo está conectado, pero no estoy desconectado. Entonces, todos están de acuerdo, porque se está escuchando al regidor Luis Arturo, que se salió, pero están de acuerdo en la votación, en la integración, bueno, más bien en el nombramiento como síndico municipal del ciudadano Salvador Mora López, ¿verdad? Entiendo que por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración del ciudadano Salvador Mora López al ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos. Asimismo, se le designa el político municipal. Le pido que procedamos a tomar la protesta de ley.
¿Protesta usted desempeñar legal y patrióticamente el cargo de síndico comunal? ¿Nos ponemos aquí? De ese honorable ayuntamiento de yo también. De Puerto Jalisco, uh-huh. Que se le confiere guardar y hacer guardada por la institución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de la, y las leyes, pues, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el municipio. Sí, protesto. Si así lo quiere, que la nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan. De lo contrario, se lo demanden. Sí, lo, sí, disculpen, regidores, ¿sí lo vieron al síndico, sino para tomar una imagen? No, no se vio y no nos pusimos de pie. Entonces, si nos ponemos... tenemos que poner de pie. ¿Ya tomar nuevamente la protesta? Poniendo todos de pie. ¿Dónde está Chava? Ahora sí. Susana, distancia, ahí en la oficina de la presidencia. ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de síndico municipal de este honorable ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra manera, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el municipio? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan. De lo contrario, se lo demanden. Felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades. Un aplauso virtual. Gracias. Traigo problemas de conectividad, ¿eh? ¿Todavía no entras, Chava? ¿Ya tienes problemas? De conectividad. Ya me volvió a sacar. Le solicito, Chava, si quieres el teléfono. No, es que... yo creo que voy a la oficialía a ver si ahí está un poquito mejor. No. A ver, ahí está. ¿Qué tal? Seguimos con el... Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 5. Sí, con su permiso, presidente, el punto número 5, el inciso A. Son las lecturas. En las lecturas no hay turno. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 6, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a la ciudadana Luz María González González, representante legal de Inmoluz, SADCB, la constitución de régimen de condominio horizontal en coto privado en la etapa número 3 del desarrollo habitacional, comercio y servicios denominado Punto Andaluz, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al poniente de la ciudad, misma que contiene el coto privado que consta de 45 unidades privativas, lotes, en una superficie de 10.109.37 metros cuadrados y un área común de 4.573.23 metros cuadrados, que es la vialidad, lo que suma un total de 14.682.60 metros cuadrados, en virtud de que el proyecto definitivo de urbanización de dicha acción urbanística se adecua y reúne los requisitos para el establecimiento del régimen de condominio horizontal. Es cuanto, presidente. Adelante, señor Casillas Peña. Muchas gracias, buenas tardes. La solicitud que hace Luz María González González, representante legal de Inmoluz, es para que se autorice constituir en régimen de condominio horizontal en etapa 3 el fraccionamiento denominado Punto Andaluz. Si tuvieron oportunidad de revisar los documentos que recibimos, cuenta con las constancias respectivas. Tiene el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y esta es la etapa 3 del desarrollo completo. ¿Es cuánto? Le pido la palabra. Arturo. Quiero preguntar a la regidora Conchita. Adelante, Conchita. Nada más. El área de donación lo vemos aquí y queda fuera del bardeado. Está abierto, que se escucha. Ok, lo que está en pidiendo área es de donación, de condominio. Si recuerdan,
como es un plano completo, hay un área de donación que queda por fuera y varios metros son de una etapa y otros metros son de otra etapa. En el siguiente, si se fijan, viene una escrituración de áreas de donación en el siguiente punto, en el B, de otros metros. Pero esto, esta área de sesión, número 3, ¿queda adentro o afuera? Esta no es área de sesión. Aquí está. No. Sí, el área común. Esa es la que está por la calle, está lateral, parece como una herradura. La calle, no la recuerdo el nombre, si es de la Marquesa o del Conde. Está como en una herradura por fuera. Y está un árbol de la otra esquina. Perfecto. No, eso era mi pregunta, nada más. Sí, queda afuera. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Su cartulina. Aquí no veo nada. Está congelada la imagen. Perdón, Lucía, yo estoy en abstención. Mi papelito dice abstención. Es abstención de mi parte porque es familiar. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la constitución de régimen, la constitución de régimen de condominio en horizontal en coto privado en la etapa 3 del desarrollo habitacional, comercio y servicios denominado Punto Andaluz, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. No se escucha. No se escucha nada, se perdió el audio. Sí, perdón, lo tenía apagado. Una disculpa. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 939 metros cuadrados como área de sesión para destinos y un área de sesión para vialidades de 2.231 metros con 0,6 centímetros del desarrollo. Pero esto es ancho de banda. Y servicios denominado Punto Andaluz Etapa 3, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad de Inmobus S.A.D.C.B. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, al presidente municipal, síndico municipal y secretario general para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es Juan. Sí, con su permiso. De la etapa 3 del Punto Andaluz, la ciudadana Luz María González González, representante legal de esta empresa, solicita se autorice escriturar a favor del municipio las áreas de sesión para destinos y las áreas de sesión para vialidades. En este caso, los metros que corresponden son 939 metros como área de sesión y 2.231.06 como vialidades. ¿Es cuánto? Les pido levanten su tarjeta si están a favor en aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 939 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una área de sesión para vialidades de 2.231.06 metros cuadrados del desarrollo habitacional, comercio y servicio denominado Punto Andaluz Etapa 3 y de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que, primero, se autorice la inscripción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para participar en la operación de la estrategia denominada ALE para los municipios del Estado de Jalisco, como mecanismo emergente para la atención de las declaratorias de alerta de violencia contra las mujeres para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con las reglas de operación correspondientes. Segundo, se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Secretario General para las firmas de los instrumentos legales
que de dicho programa emanen. Es Juan. Adelante, regidora María Concepción Franco Lucio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, tiene el uso de la voz. Conchita, tiene el micrófono apagado. Conchita, tiene el micrófono apagado. Gracias, perdón. Buenas tardes, gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto poder estar trabajando, aunque sea en línea, pero estar trabajando por el municipio. Bueno, pues este es una petición que se hace a Cabildo para poder entrar al programa ALE, que son 660 mil pesos, que es para el ejercicio fiscal 2020, para la contratación de personal para que puedan ser quienes traten o puedan levantar actas para cuando hay mujeres víctimas de violencia. Tristemente aparecemos en la lista del gobierno del estado, en la lista donde hay más mujeres, niños y jóvenes desaparecidos. Es por eso por lo que en esta ocasión queremos sí poder entrar a este programa. Les digo que nuestra directora del Instituto de la Mujer ha hecho ya el programa, ya están avanzando, ya mañana es el día que quiere entregar esto para poder entrar. Son 660 mil pesos para poder contratar personal. El personal operativo deberá tener conocimiento sobre mujeres víctimas de violencia, y el personal operativo preferentemente deberá contar con la formación psicológica de trabajo social y abogacía, integrar el principio de paridad de género, no nada más mujeres, sino que exista paridad de género al momento de la contratación, y deberán de manera obligatoria cursar un programa formativo para poder llevar esto a cabo. En esto, bueno, pues es para uniformes, para pulseras, para walkie-talkies, para poder estar atendiendo a mujeres víctimas de violencia. Tristemente, platicando con la directora del Instituto de la Mujer, pues ha subido la violencia en estos momentos, cuando todos estamos encerrados en casa y esto, hay más mujeres víctimas de violencia. Entonces, pues surge, sí, empezar con este proyecto, empezar con entrar al proyecto. Primero es presentar el proyecto, ya está hecho, que lo presentaran mañana para poder bajar ese recurso de 660 mil pesos, que esperamos que sea viable para nuestro municipio y que para el estado sea viable el proyecto para que podamos bajar ese dinero. Entonces, bueno, pues pido la anuencia de todos ustedes que autoricen para poderlo obtener. Gracias. Adelante, Carmelita, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me parece muy, muy bien que se apruebe este proyecto de capacitación, para que se levanten correctamente los reportes, los formatos sean correctamente llenados. Miren, quienes hemos tenido la mala suerte de intervenir en una situación de violencia, la penúltima vez que yo intervine, no procedió la demanda porque el formato que llenó el agente de seguridad pública estaba mal llenado. Entonces, imagínense la frustración, a la mujer casi la mataron, de la golpiza que le dieron, y no procedió porque estaba mal llenado el formato. Qué bueno que se capacite, aunque también, bueno, yo sé que no depende del gobierno municipal, pero pues esto queda sentado en un acta y yo quiero expresarlo. Aunque si se aplicara la ley como debe de ser, con las consecuencias pertinentes a semejante delito, yo creo que bajaría muchísimo el índice de agresiones contra las mujeres, contra los niños, contra los hombres también, porque también hay hombres agredidos por mujeres o por otros hombres, pero se necesitaría que todo el país
pidiésemos que se aplique la ley. Es que no se aplica la ley. En el último caso que intervine, ahí sí procedió porque mandaron un segundo agente a corregir el reporte. Lo corrigieron, procedió, citaron al agresor ante el juez, le advirtió que la siguiente vez, si se le acercaba y la golpeaba, lo iba a meter a la cárcel. Pero había 2 meses mínimo para el juicio. En estos 2 meses, el individuo se apareció, la secuestró nuevamente y en este momento no sabemos si ella vive o muere, porque se escapó del secuestro, pero se fue. Y no sabemos si él la alcanzó en otro lugar, no sabemos nada de ella. Ustedes díganme si se aplica la ley. ¿Cómo después de que casi la mató y la tuvo 11 días hospitalizada en el Seguro Social y después de 11 días salió hinchada de los ojos, de las mejillas todavía, los brazos moreteados, terrible, después de 11 días? ¿Cómo es posible que todavía le den una advertencia y le dejen 2 meses de margen para el juicio? O sea, yo siento que la ley tiene huecos, tiene lagunas ahí, o de plano no se aplica la ley. Qué bueno que se capacite a la gente para que empecemos a hacer todo de manera más profesional. Pero sí, yo no sé qué tanto pueda influir un ayuntamiento en el Estado y el Estado en la República en pugnar porque se aplique la ley con todo su rigor. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Sí puedo? Adelante. Sí, presidenta, aprovechando el tema, sí, que se pudiera hacer de conocimiento o poder hacer una campaña donde ahorita que son víctimas de violencia tantas mujeres, el Instituto de la Mujer sigue trabajando y atendiendo día a día, momento a momento. Que por favor no se queden ahí, no se queden esperando a que la sigan golpeando. Que vayan, por favor, a donde tengan que ir, que vayan al Instituto de la Mujer para que les den seguimiento y orientación. Es importantísimo que ahorita se les atienda, que no se queden ahí, por favor. Gracias, presidenta. Creo que este es un buen proyecto, un proyecto donde ya se está trabajando por medio del Instituto de la Mujer y que, por favor, pues lo más pronto que se pueda, darle seguimiento. Gracias. Claro que sí. Decirte que Mónica Jiménez ha ido a la radio a estrenar esto y pues ya ahora sí es de cada persona, del miedo que le tenga al marido o a la persona que lo estén maltratando. Yo creo que es tiempo de dejar el miedo e ir a hacer las denuncias. Así es, presidenta. Sobre todo que pues Mónica ha hecho lo que está de su parte. Yo he seguido en contacto con Mónica, he seguido contacto para ver qué estamos pasando, qué está haciendo y ha crecido. Entonces, bueno, pues sabemos que tenemos todo el apoyo de parte de la presidenta, todo el apoyo de parte de las autoridades para que podamos erradicar un poco esta violencia. Gracias. Gracias. ¿Mande? Bueno, yo quería apoyar un poquito, con su permiso, señora presidenta. Estuve pidiendo la palabra. Primero felicitar ahora sí que al Instituto de la Mujer y a nuestra directora Mónica Jiménez, porque de veras que está trabajando muy bien. Apoyo completamente este proyecto, entonces mi voto es a favor. Ahora sí, les pido levanten su tarjeta si están a favor de aprobar el punto expuesto. Nada más una pregunta. Perdón, ¿me escuchan? Sí, está conectado el síndico. Su voto es... Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Te escuchamos. Te escuchamos. Sí, sí se te escucha, Chava. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya estamos en la votación. Necesito saber los votos, si son a favor o en contra, por favor, de este punto. ¿Quiere hablar, decir algo antes? Ah, pues, no, yo traigo un comentario, traigo un problema de conexión bastante delicado y apenas ahorita me vuelvo a conectar, no sé si me escuchen. Sí, sí. Ok, al respecto de este tema, nada más quiero hacer una observación. Si bien es cierto que la violencia pues puede desencadenarse aún más ahora con el tiempo de estrés, es importante resaltar
que como municipio tenemos un nada decoroso cuarto lugar en el tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo en la violencia de género, que últimamente pues, se ha agudizado. Y yo quisiera comentar y sumarle al comentario de la regidora Conchita, que este tema no es exclusivo del Instituto de la Mujer. Hay unas reglas de operación que hay que leerlas bastante bien, porque implica también, además, el determinar una figura jurídica desde el ámbito de vista policial. Entonces, debe de haber, hay un destino de recursos, hay toda una regla de operación que ya se mandaron y se publicaron el 28 de marzo en el Diario Oficial del Estado. Y aunque define el fondo como hasta 660 mil pesos que van a tener un destino ya determinado, es importante involucrar a la policía porque técnicamente las unidades, lo nombran ellos unidad especializada policial para atención integral de mujeres a víctimas. Entonces, este tema no es exclusivo del Instituto de la Mujer, sino que hay que involucrar a seguridad pública porque ellos van a ser los elementos policiales que van a dar el seguimiento y la atención ante las denuncias de las mujeres violentadas, para que no quede como a veces, nomás queda en una queja, queda en una visita al instituto. Pero entonces, este tema hay que, como es de prevención, atención y seguimiento para todos aquellos casos, yo creo que debe de estar involucrado tanto el Instituto de la Mujer como Seguridad Pública, así como el DIF, porque también recibe las denuncias en el DIF, se reciben denuncias, y ahora con el nuevo CIPINA, que también ya está en operación, para el tema de la prevención. Entonces, creo que en el punto es muy válido, pero hay que involucrar a las áreas correspondientes, toda vez que el acuerdo marca una autoridad policial. No nada más que designes a una persona como responsable, sino que la nombra de hecho como autoridad policial. Es un tema a revisar a fondo con las reglas de operación, pero definitivamente pues también estoy a favor de que se apruebe esta parte, nada más involucrando las áreas. Sí, Chava, decirte que la licenciada Fela Pelayo ya tuvo reunión, bueno, plática con el comisario Castro, que yo creo que es referente a esto. Entonces ya también la policía, la seguridad está enterada para actuar. Adelante, Conchita. Sí, presidenta, gracias. Lo que pasa es que lo subimos como el Instituto de la Mujer porque es por quien llega este documento. Mónica ha estado en contacto con las personas. De hecho, ya está hecho, ya me mandó hace ratito, como eso de las 2:00 p.m, terminado el proyecto, donde vienen incluidas todas las personas, donde ya se pusieron en contacto, cómo han estado y a quiénes fueron incluyendo. Es simplemente que se sube porque por este medio se está bajando, por medio del Instituto de la Mujer. No quiere decir que sea nada más ella la involucrada. Ella le tocó hacer y recabar los documentos que sean necesarios para hacer el proyecto. Lo que estamos solicitando ahorita es que nos autoricen poder entrar con el proyecto para poder bajar el recurso. Pero este proyecto, claro que ya fue revisado por varias personas para fin de que queremos que se apruebe. No se hizo nada más así de varita mágica. De hecho, ya estuvieron personas yendo a capacitación para poder realizar este proyecto. Muchas gracias de todas maneras, síndico. Gracias. Creo que el trabajo ha sido rápido y arduo. En la comisión lo vimos y Luz del Carmen dijo, yo quiero revisarlo antes, ya se le mandó a Luz del Carmen para que también lo revise, porque creo que entre más gente estemos involucrándonos, más lo vamos a lograr, ¿sale? Entonces, claro, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Les pido levanten su mano si están a favor, más bien su tarjeta, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Al parecer ya están todos conectados, entonces quiere decir que es por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la inscripción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la participación en la operación de la estrategia denominada ALE para los municipios del estado de Jalisco en los términos que se presentan en el dictamen correspondiente.
le solicito a la Secretaria General de Lectura, en vista de que se bajó el, desagendó el inciso D, que dé lectura al inciso E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación al Acuerdo de Ayuntamiento número 396-2018-2021, aprobado en la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 2019, solo en lo que respecta al punto primero, donde hace mención al número de acuerdo CT-26-02-19-06. Aprobado por el Comité Técnico del, del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, quedando de la siguiente manera, ya con la modificación. Primero, se autoriza el convenio general de colaboración que celebran por una parte Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado en la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial a través del acuerdo, esta es la modificación, CERT-001-2019, de fecha 26 de febrero de 2019, para la creación de la Academia FOJAL y el Fondo de Garantía FOJAL Tepatitlán, instrumento para financiamiento de micro y pequeñas empresas. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente para la firma del convenio correspondiente. Nota, el primer frito para la revisión de los expedientes de los solicitantes será la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio. No obstante, se tiene conocimiento que la aprobación definitiva es por parte de FOJAL. Comentar que solamente se modificó la otra parte, ya se había firmado, por eso los nombres de los representantes quedan tal cual se había presentado originalmente. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Miriam Guadalupe González, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Chava, Mora, bienvenido al Cabildo. Gracias a todos. Bueno, nada más, este es un tema muy sencillo. De hecho, es una solicitud que nos hace por parte del Estado. Nada más hacer el cambio de número de acuerdo, ya que ellos tuvieron una segunda reunión del Comité Técnico del Fondo de Jalisco y hacen una modificación. Si recuerdan los que estuvimos en la comisión, este acuerdo refiere a que no TEPA no solamente va a ser el único responsable con el tema de los intereses sobre los préstamos de FOJAL, sino que todos los municipios que participen en el mismo. Entonces, es una modificación conveniente para el municipio y, como lo comentaba la secretaria general, estrictamente es el cambio de número de acuerdo que nos solicita el Estado. Es cuanto, presidente. Adelante, Conchita. Conchita, prende tu micrófono. Conchita, tu micrófono. Una disculpa. Esto de prender micrófono y apagar no se me da. Oye, Miriam, una pregunta. Esto lo habíamos firmado hace 7 meses, ¿no? ¿Hay alguien que ya se haya beneficiado con este acuerdo que habíamos firmado hace 7 meses? Mira, la verdad, yo te mentiría si te dijera si sí o si no, porque no estoy enterada de que ya se haya dado algún monto o algún beneficio, pero se hace apenas el cambio porque el Estado nos lo pidió hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, y con todo este tema no se metía a comisión, me lo solicitaron a mí por medio de promoción económica, no lo pude hacer yo porque tenía que ser por medio de Hacienda, porque el primer acuerdo había salido por Hacienda, entonces ese fue el tema del retraso. Pero me está diciendo Ramón Muñoz que no, porque no se ha firmado el convenio. Nadie ha sido beneficiado. O sea, ¿nunca se firmó el convenio? Me mandó un mensajito. No, porque no se ha modificado. Que ya hay varias solicitudes, pero como no se ha modificado el acuerdo que nos solicita el Estado, no se ha firmado el convenio. Ok, entonces, gracias. Es lo adelante, que me está escribiendo Lucía. Ramón Muñoz. Gracias. Adelante, Lucía. A ver, entonces, regidora Miriam, una pregunta. Entonces, si no se ha firmado, entonces también tendría que cambiarse el punto segundo porque ya los representantes ya no son los mismos. Bueno, omitimos los nombres y dejamos solamente las figuras, modificamos el acuerdo en ese sentido para que no haya problema de las firmas, si usted está sí. De acuerdo.
Sí, claro. Y yo, pues, que sí, nada más diga representantes del municipio, presidentes, síndico, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero. Así es, porque el convenio no ha sido firmado, entonces en automático pues ya sería firmado por Salvador Mora. Ah, perfecto, y por otro tesorero también. Entonces, okay. Muy pero bien. Pero en esa ocasión era urgente, que porque si no ya no entrábamos a los proyectos y no sé qué tanta cosa. Yo no sé. Sí, lo que yo tengo entendido, Conchita, hasta el momento es, sí, en ese momento sí, porque si no perdíamos el entrar a, sí, pero también el Estado ha retrasado el tema porque ellos cambiaron un acuerdo. Entonces, ellos nos están solicitando una modificación. No nosotros somos los únicos responsables porque ellos también nos están pidiendo. El cambio es por FOJAL. Entonces, tenemos que nosotros hacer el cambio, pero ya estamos dentro porque sí cumplimos con el primer acuerdo en su momento. Sí, sí te entiendo, Miriam. La cosa es que a nosotros nos dijeron, si recuerdas, hasta se hizo así rapidísimo la reunión, porque primero la hicimos nosotros y después pasó a la otro comité, porque a la otra comisión, donde también estamos, pero porque era urgentísimo, que si no nos quedábamos fuera. Entonces, pues ahí alguien, o por qué no se firmó, o sea, si era urgente y si era para beneficiar a la gente de Tepa, ¿por qué no se firmó a su tiempo? O sea, hace 7 meses hicimos el otro contrato. Ojalá y en este otro contrato, pues se hagan las cosas como tengan que ser y que firmen los responsables que tengan que ser, pero que si es algo viable para el municipio, pues que, o sea, lo hagamos ya. Sí, claro, entiendo tu punto de vista. Nada más, o sea, sí quiero aclarar pues que en su momento sí era urgente, sí cumplimos porque metimos el primer acuerdo, salió en tiempo. También uno de los detalles que hubo fue que hubo cambio también de director de FOJAL y ahí se detuvo todo el proceso. Nos hacen la modificación del acuerdo y pues ahora sí nos están solicitando esto para ya empezar con los apoyos. No, y qué bueno que no vamos a ser los únicos responsables, porque si recuerdas en la otra, nosotros éramos responsables, pero iban a entrar todo mundo. Entonces, estoy de acuerdo en que el cambio nos favorece a todos, ¿no? Sí, claro, claro. Y lo más importante de esta modificación es que ya no TEPA es el responsable de los intereses, ya son todos los municipios que participan. Entonces, así creo es. Que el cambio nos va a beneficiar. Y cada quien es responsable de la cantidad de intereses así. Que genere. Así sí, queda bien claro en el acuerdo, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Gracias. En el convenio, eso le va a tocar a nuestro síndico. Nada más que sí quede, o sea, que sí quede bien, o que no se les vaya a barrer, que eso queda, que cada quien es responsable de acuerdo a los intereses, o sea, que el síndico le encargamos que sí quede, porque en el pasado TEPA era el responsable, pero los demás entraban. Así ¿sí? es, ahora el cambio es este, que TEPA solo se hace responsable de TEPA, no sé, Yahualica se hace responsable solo de Yahualica y cada municipio se hace responsable de cada quien. Ahora okay. Es la modificación. Creo que es mucho mejor. Gracias. Gracias a ti. Gracias, presidente. ¿Es cuánto? Ahora sí, les pido levanten su cartulina si están a favor de aprobar el punto expuesto. Con sus modificaciones. El cambio del punto número primero y segundo. Señora, nena, quiere Salvador Mora, quiere tomar la palabra. Ah, adelante, Chava. Gracias. Nada más hacer una aclaración. Este acuerdo de ayuntamiento versa única y exclusivamente entre el cambio de las figuras que van a celebrar y el cambio del número de acuerdo. El contenido creo que en su momento se te debió que haber depurado y te debió haber... amarrado.com FOJAL, con todo gusto verifico que las condiciones que está comentando la regidora Conchita sean las que están plasmadas en el instrumento, pero realmente este acuerdo que se está tomando es para cambiar tanto solamente las figuras jurídicas que van a celebrarlo y el número de acuerdo que cambió FOJAL para ampliar los municipios, ¿de acuerdo? Efectivamente. Gracias. Efectivamente, pero... recuerde que ahora es usted quien firma y quién es el responsable, sí. Así es que pues ahí le revisa muy bien. Claro que sí. Mandando mensajes. Muy bien. Gracias, Conchita. Pues ya no, perdón, ya no supe si quedó votado o no quedó votado. No, quedó votado. Les pido nuevamente, levanten su cartulina si están a favor de aprobar el punto expuesto. Tú dime, Maggie, si es unanimidad, porque yo no veo. Por unanimidad se aprueba. Toño no puso su papelito, pero supongo. Ah. Toño, perdón, es que yo como no los puedo ver a todos. Toño, ahí está. Ah, ok, perfecto. Entonces es por unanimidad, gracias.
El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 396-218/2021, aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 6 de septiembre del 2019, en lo que respecta al punto primero y segundo, quedando como se describe en el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero, se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Lauro Hernández Campos y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por los meses de enero a diciembre de 2020 por la cantidad mensual de $1,300, IVA incluido por concepto de la renta del predio ubicado en la calle Francisco Sarabia, sin número, esquina con la calle González Ortega, en la delegación de Capilla de Milpillas de este municipio, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales. Segundo, se erogará el recurso para este servicio del programa Mantenimiento y Servicios a la Comunidad, Unidad Responsable 01.18.04.05, delegación de Capilla de Milpillas, el cual tiene como objetivo general contar con insumos para realizar mantenimiento y servicios públicos a la comunidad y disminuir las quejas ciudadanas en servicios públicos del presupuesto de egresos 2020 de la cuenta 321 con nombre de renta de terreno para estacionar vehículos oficiales por la cantidad de $18,000. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos, presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, secretario. Yo creo que aquí tampoco hay mucho que explicar. Vino con nosotros el delegado Fermín, Sigifredo, para si se hacía el convenio sobre el arrendamiento de este predio, que ya tienen varios años rentándolo. Anteriormente no se hacía por medio de por acuerdo de ayuntamiento, sino era por acuerdo de comisión. Pero ahora, para tener todo pues más claro, se está pidiendo por acuerdo de ayuntamiento. Ya nos están diciendo de qué partida del recurso donde se está tomando, que tiene la cantidad de $18,000, que es el total para todo el año, o sea, que es el total que da los 1,300 por 12. Entonces, eso lo podemos considerar. Adelante, Conchita. Ahora sí, gracias, presidente. Bueno, a mí me llama la atención que aquí dice que es a partir desde, ¿sí me escuchan? Yo creo que sí, porque ya quité mi micrófono, pero vi que alguien hizo cara de extrañado. ¿Sí? Todos, ¿verdad? Bueno, aquí dice que es desde enero. Estamos en abril. El contrato empezaría en mayo y estamos pagando retroactivo. ¿Cómo es esto? Porque, o sea, ¿cómo va a ser otra vez posible que nos metan autorizaciones después de tantos meses para pagar algo que ya se venía haciendo? Si ya se venía haciendo, todavía es mayor el descuido o las ganas de hacer las cosas bien. Esto no puede ser que sea desde enero, cuando estamos en abril, para autorizar que se pague desde enero. Y que la cantidad sea de $18,000, pues no dan los números. De 1,300, si tienen la calculadora, pues no son $18,000. Ok, la partida no solamente es para eso, Conchita. Y te digo, esto anteriormente se pagaba nada más por el acuerdo que hacía la comisión, pero ya estaba presupuestado, desde enero se presupuestó, la comisión había autorizado que se hiciera este pago, pero ya nos dijeron aquí en tesorería que para que fuera más transparente, que se subiera por acuerdo de ayuntamiento. ¿En qué comisión lo autorizamos? Porque yo estoy en la comisión y yo no lo había visto. A ver, hay que revisar en la de Hacienda del año pasado que estaba autorizado ya, Conchita. Nosotros, yo no me di a la tarea, te soy sincera, de revisarlo. También nos está diciendo aquí la secretaria que como ya estaba autorizado, o sea, ya estaba presupuestado en la cuenta que se dijo, ya se hacía el pago directamente. Déjate paso que se le da el uso de la voz a la secretaria para que te haga
la aclaración. Deja que ¿no lo van a poner a votación? ¿Que tome el uso de la voz la secretaria o lo va a tomar así? Bueno, se supone que tengo la voz informativa. Eso lo marca la ley, pero si no quieren que informe, no lo hago. No, pero ¿por qué otras veces todos levantan la mano para dar el uso de la voz? No, para, bueno, para la secretaria general no, pero como gusten. Pasa. Lo que pasa es que la mayoría de las veces cuando algún asunto ya está en una partida que no es de un monto de más arriba de 50,000 pesos, la tesorería siempre los estaba pagando sin problema. No sé por qué en esta ocasión pidieron que hubiera un acuerdo de ayuntamiento. Es por esa la razón que ahorita se solicita. Pero como ya estaba presupuestado en años anteriores, no recuerdo honestamente si por comisión. Pero el hecho de que en el presupuesto de egresos yo hubiera estado aprobada esta partida para este fin, con eso lo estaban pagando. Nada más es eso. Muchas gracias. Una pregunta. Les pido levanten su mano quien esté de acuerdo. Tengo una pregunta. Adelante, Chacho. Gracias. Buenas tardes a todos. Este tema de... Digo, a lo mejor efectivamente así se venía haciendo, ¿verdad? Pero en las otras delegaciones también... ¿tenemos lugar donde estacionar los vehículos, guardarlos? ¿O por qué en Milpillas sí y en otras no? ¿Es necesario, aunque no es mucha lana, es necesario hacer esto? Ya. En las demás delegaciones tienen lugar, su propia delegación tiene lugar para estacionar los autos. Capilla de Milpillas no lo tiene. Por eso es que se da la tarea de rentarse un predio. Ok. Si me permiten, yo quisiera preguntar algo. Adelante, Carmelita. Gracias. Yo nada más quiero hacer la observación de que si se va a pagar de enero a diciembre 1,300 pesos, nos dan un total de 15,600. ¿Por qué pagar 18,000? No se van a pagar 18,000, Carmelita. Es lo que hay en la partida. Ok. Lo que dé los 1,300 por 12. Chava Mora quiere el uso de la voz. Está levantando la mano, pero como creo que ustedes no tienen pantalla completa. No, Chava, adelante, Luis Arturo. Bueno, estaba Chava por delante. No sé si va adelante, a ser. Adelante, Luis Arturo. ¿Qué? También, es que también. No sé la misma de Chava. Es el ISR, falta el ISR. Yo quiero comentar que, ya de hecho ya lo comentaron, nomás concretar un poquito el punto y resumirlo. Aquí está explicando que ya hay una partida presupuestal para ello en la cual se apartaron 18,000 pesos, no quiere decir que se vayan a gastar. El cobro de renta de este año es de 1,300. Y el tema de subirlo a sesión de cabildo creo que es por temas de auditoría, que ya ahora están pidiendo que todos los arrendamientos sean soportados bajo un acuerdo de cabildo para efectos de transparencia y de auditoría. Entonces, por eso que la tesorería está solicitando que se formalice lo que tradicionalmente se hacía con un simple acuerdo de comisión. Y pues está presupuestado, no se van a gastar los 18, o probablemente puede ser que el señor decida aumentar la renta y habrá que negociar con él, a lo mejor... En un futuro, el año que entra, quiere subir algo. Pero ahorita, este año, se presupuestaron 18,000 pesos, considerando el costo probable del gasto. ¿Ah? No sé si me escuché. Gracias, Conchita. Sí, Chava, sí te escuchamos, gracias. Es que no, está todo medio lento. Se le da nuevamente... Si me permiten, todos ustedes en donde dice chat de participantes, ahí está Tacho y está poniendo el por qué lo está solicitando, que a partir de este año me parece que puso, le están pidiendo en todos los arrendamientos, acuerdo de ayuntamiento, aquí dice chats, Tacho, es porque en recomendaciones de auditoría nos está pidiendo que todos los arrendamientos requieren acuerdo de ayuntamiento. Todos ustedes pueden leer eso que yo acabo de leer, lo puso Tacho, muchas gracias. Oh, y dice que Tacho también que, bueno, eso no lo puso en él, sí lo puso en él también. Ah, que es por el ISR también, por eso dan los 18,000. De hecho, licenciada, en el chat donde estamos todos, más viene lo de ISR. No sé si okay. Tacho te lo envió en privado a ti.
No, a ver, sí lo puso ahí en el más ICR, ahí dice Tacho, lo está sí, en el de todos. Pero no lo otro que decías. Lo otro está enseguida también. Bueno, solo que me lo haya mandado en privado, sí tienes razón. Sí, es probable que me lo haya mandado en privado, pero eso es por las recomendaciones de auditoría. Nos están pidiendo que todos los arrendamientos requieren acuerdo de ayuntamiento. Perdón, creí que era para todos, a lo mejor me lo mandó nada más a mí. Una disculpa. No se preocupe. Gracias. Nuevamente les pido levanten su cartulina los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Lauro Hernández Campos y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por concepto de la renta del predio ubicado en la delegación de Capilla de Milpillas de este municipio, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales. Asimismo, se autorizan los siguientes puntos del dictamen respectivo. ¿De quién? En virtud de que se desagendó el inciso G, le solicito a la secretaria general que dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso, el inciso H es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita de conformidad a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y cubriendo con los requisitos respectivos, se autorice pensionar por invalidez a los servidores públicos que se mencionan a continuación. El nombre de la primera persona es Eloísa Torres Íñiguez, con el puesto de auxiliar operativo taquilla en la dependencia de Jefatura de Unidades Deportivas. Tiene una edad de 79 años y una antigüedad laboral de 12 años, 11 meses. El porcentaje de pensión sería del 60% y surtiendo efecto a partir del 1 de mayo del 2020. La siguiente persona es el ciudadano José Íñiguez Íñiguez. Tiene como el puesto de auxiliar operativo, está en la dependencia también de Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios Municipales, tiene la edad de 70 años, la antigüedad laboral de 23 años, 11 meses, porcentaje de pensión 72%, también a partir del 1 de mayo. El siguiente es el ciudadano Federico Gómez Gómez, tiene el puesto de auxiliar operativo jardinero en la dependencia de Jefatura, en la dependencia Jefatura Parques y Jardines, tiene la edad de 70 años, la antigüedad laboral de 20 años, 1 mes, se pensiona con el porcentaje de 60% a partir del 1 de mayo del 2020. El siguiente es el ciudadano Amado Trujillo Castañeda, es auxiliar operativo, se encuentra en la Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios, tiene la edad de 71 años, tiene 20 años, 9 meses de antigüedad, se pensiona con un porcentaje del 63% a partir del 1 de junio del 2020. El siguiente ciudadano es Rogelio González Ruiz, con el puesto de auxiliar operativo de la dependencia de Jefatura de Parques y... No es cierto, Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios Municipales, con la edad de 78 años y antigüedad de 29 años, 3 meses, porcentaje de pensión 95% a partir del 1 de mayo. El siguiente es el ciudadano Salvador Domínguez Ramírez, con el puesto de auxiliar operativo jardinero en la Jefatura de Parques y Jardines, con una edad de 74 años y antigüedad laboral de 19 años, 7 meses, porcentaje de pensión 60% a partir también del 1 de mayo. ¿Es cuánto? Adelante, síndico municipal, señor Salvador Mora López, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, esta es una lista más de personas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la revisión de esta plantilla comentamos que teníamos mucha gente adulta con la necesidad de ya pensionarlas y de mandarlas a descansar? Como pueden ver, todos esta lista la incluyen 6 personas mayores de 70 años. Hay una persona incluso de 78 años que pues, ya era un crimen estarlos mandando a trabajar, la verdad. Y se solicitaron los dictámenes médicos. Esto pasó por la comisión de salud con el doctor y a su vez ellos la pasaron a la comisión de administración para que fuera aprobada. Entonces, todos a partir del 1 de mayo están solicitando el acuerdo para su pensión, excepto uno, que es a partir del 1 de junio, y esto es para que pueda lograr un poquito más, de un 3% más de lo que le corresponde al cumplir un año más de antigüedad. Es creo que todo lo que vale la pena comentar al respecto. Les pido levanten su cartulina los que estén a favor de aprobar este punto. Se aprueba por unanimidad.
El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza pensionar por invalidez a los servidores públicos que se mencionen en el dictamen correspondiente. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, se apruebe modificar el organigrama de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a lo siguiente. Que la coordinación e inspección de reglamentos deje de pertenecer administrativamente a la Secretaría General. Que a partir del día 1 de mayo de 2020 la coordinación e inspección de reglamentos pertenezca a la dirección jurídica. Segundo, se solicite modificar el reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su artículo 104, numeral 6 y artículo 117. ¿Es cuánto? Nuevamente, síndico, tiene el uso de la voz. Sí, pues ya. Realmente aquí es el regalo de bienvenida que me dio mi secretario general, pasándome una dependencia al área de sindicatura, concretamente la dirección jurídica, y pues la intención es buena, es estar junto con quienes reglamentan, estar de la mano con quienes definen las sanciones y con quienes definen que se cuide el orden de todo lo referente a los reglamentos. Acá se generan, se autorizan, entonces para que haya una sinergia y una congruencia entre quien aplica el reglamento y quien lo genera. Entonces, pues a trabajar, no nos queda más que trabajar. Adelante. Bueno, allá. Gracias. Adelante, Conchita. Síndico, cuando usted todavía no era síndico, usted sugirió que se fuera para allá. Así es que ahora agarré el toro por los cuernos, ¿eh? Usted lo sugirió. Bueno, la compro. Bueno, entonces les pido levanten su cartulina a los que estén a favor de aprobar ese punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba modificar el organigrama del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos para el ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a lo solicitado en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, comercial y de servicios denominado la CIMA en su etapa primera, ubicado por la carretera Tepatitlán-San José de Gracia al oriente de esta ciudad, siendo el área de cesión para destinos una superficie dividida en dos predios que suman 4,551.03 metros cuadrados, de los cuales 291.83 corresponden al circuito interior Su Santidad Juan Pablo II, que de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, está clasificada como vialidad primaria número 1, por sus siglas VP01, y que en función a lo estipulado en el artículo 178 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, será tomado en cuenta como área de cesión para destinos. Segundo, asimismo se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie que suma 17,814.05 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional arriba señalado. Tercero, se faculta a los representantes del gobierno municipal, presidente municipal, síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante nuevamente, regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Sí, la solicitud que está haciendo el licenciado Santiago Vargas Ceballo, representante del fraccionamiento o desarrollo habitacional La Cima, es que se autorice escriturar a favor del municipio áreas de cesión y vialidades. En el dictamen que nosotros tenemos en nuestro poder, que pudimos revisar, pues ahí menciona que dentro del área de cesión que está solicitando, los 291.83 metros pertenecen a una vialidad primaria. Por lo tanto, se toman como parte de la cesión. Eso da la suma de los 4,500 y unos pocos más metros. ¿Es cuánto? Les pido levanten su cartulina los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. Yo tenía una pregunta. Adelante, Conchita. Luis Arturo, vas a decir que qué bien doy lata, pero esta área de donación queda fuera
de lo bardeado, si está bardeado, no está bardeado, no, es para el público en general. No es un coto. No está bardeado, no es un coto. Es el que está en Lomas del Carmen. Si ustedes salen hacia la carretera San José de Gracia, uh-huh, a mano derecha, y si fijan en el plano que usted tiene, Conchita, son tres espacios ahí. Tiene, uh-huh, dos espacios de 4,000 y tantos metros, y luego hacia su izquierda del plano, hacia la parte oriente, tiene los 291 metros, por ahí. Uh-huh. Plano. Entonces, ahorita están pidiendo de la primera etapa. No es un coto, no es un fraccionamiento de acceso controlado. Está ubicado saliendo a la colonia Lomas del Carmen a mano derecha, por ahí donde está la gasolinera. Y entonces, ya. Sí, y esta ya es la lo ubiqué. Esta es la primera etapa. Sí, ya lo ubiqué, gracias. Nada, ¿sí?, más que me quedé con la duda porque aquí como quedó punteadito para a lo mejor señalar la primera etapa, pensé que eso señalaba como que era barra. Porque no, luego también, los presentan como que no son, pero sí tienen barda. No, y también, si hacen la cuenta en cuestión de metros, recordar, uh-huh, la calle. Que el arte mixta distrital es un porcentaje menor, es un 13%, y la otra es un 16% para sacar el total de área de sesión. Sí, nomás, gracias, Luis Arturo. Ya ha estado el proyecto. Gracias. Entonces, nuevamente les pido levanten su cartulina los que estén a favor de aprobar el punto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza estipular a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, comercial y de servicio denominado la CIMA Etapa 1, tal como se establece en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de Cultura el punto siguiente y corresponde al inciso K. Sí, con su permiso, el inciso K es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice la ejecución del proyecto de Escuela de Núcleo Ecos Música para La Paz, con sede en el inmueble ubicado en la calle P. Ruperto Ibarra, sin número, Colonia El Pedregal, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por un costo de hasta 300,000 pesos. Segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo el procedimiento de la ejecución y supervisión de la obra mediante la modalidad de concurso simplificado sumario, invitación a cuando menos 5 concursantes, de conformidad con los artículos 43 y 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Tercero, la cantidad para la realización de la citada obra se tomará del proyecto número 152-Escuela del Núcleo Ecos Música para La Paz, partida 612, edificación habitacional, recurso 10,000 CIEL, en virtud de los remanentes de recursos fiscales del ejercicio 2019. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Sí, en esta solicitud, el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita pues que se autorice la ejecución del proyecto, ya que, como refiere, el 23 de enero se autorizó la creación, más no la ejecución. Entonces, ahorita se está solicitando, se realice la ejecución por la modalidad que él ahí expresa, que es concurso simplificado. En la comisión vimos esto, entonces está haciendo esa solicitud. ¿Es cuánto? Adelante, Chacho, tienes la voz. Nomás abre tu micrófono. Sí, muchas gracias. Una pregunta. ¿El Estado con qué exactamente es lo que va a apoyar, Luis Arturo? ¿Me recuerdas, por favor? Sí. El compromiso es que al tener, recordemos que estas adecuaciones de unas instalaciones y el Estado va a equipar. No tenemos la lista porque si recuerdan en la Comisión de Cultura cuando nos citó el regidor Gustavo y que estaba el maestro Sandoval, nos expresaba que él va a dotar de algunos instrumentos, va a equipar algunas cosas, va a pagar a los talleristas, las personas que vengan, ellos van a correr con ese gasto. Pero primero tenemos que mostrarle la adecuación del espacio físico. Para ellos entonces, de acuerdo al espacio físico y a los tipos de talleres que se va a manejar, la idea es formar esta banda de ecos, pues. Entonces él va a mandar, va a pagar los instructores, va a pagar algunas cosas de equipamiento en cuanto... También, si recuerdan, había una duda porque ahorita tenemos aquí la banda municipal junto con. Entonces, todo eso se estaba viendo. Este dinero son de esos remanentes y el compromiso de gobierno del Estado es equipar para que exista la escuela ECOS. Y aparte nos va a apoyar con instructores o talleristas, claro está, ¿verdad? Va a pagar lo del sueldo para que no vengan desde Guadalajara. Solamente aquellos, yo les comentaba que de repente mencionaban, en aquella ocasión, mencionaban un instructor de flauta transversal y no sé qué. Bueno, pues eso ya son cosas que ellos crean. Así es. Y bueno, aquí yo quiero aprovechar
porque el día de hoy me llegó un oficio, creo que ya lo tiene usted también, presidenta, creo que también a los demás regidores se los enviaron, hablando de los talleristas o los instructores de arte y cultura, ¿no? Y quiero aquí pedir el siguiente apoyo. Les voy a leer, pues, lo que ellos están solicitando. Y les digo, aprovechando, pues, que es un tema de arte y cultura. Dice el presente oficio, con el gusto de saludarla, esperando goce de excelente salud y bienestar, nos dirigimos hoy respetuosamente a usted, esperando pueda disponer del valioso tiempo que dedica a los asuntos de nuestro querido municipio para atender nuestra solicitud. Dicen ellos, recientemente, el día 16 del mes de abril del 2020, se nos notificó por parte del personal de la Casa de la Cultura que debido a la situación actual de suspensión de labores por la pandemia del virus COVID-19, no será posible realizar los pagos correspondientes de los talleres artísticos, ya que nuestro contrato de cláusula séptima menciona que en caso de fuerza mayor, las partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad. Entendemos la interpretación que se le está dando a dicha cláusula y no objetamos que se esté infringiendo ninguna ley. Sin embargo, sí nos ocupa realizar una solicitud de buena fe como ciudadanos y como instructores del noble cuerpo dedicado a las labores artísticas de nuestro municipio, sabiendo también que no estamos quebrantando ninguna ley ni ningún reglamento dentro de las posibilidades que el mismo contrato o nuestro trato humano nos da, para que juntos encontremos y acordemos una opción distinta a que esta situación no lastime nuestra economía y la de nuestras familias durante los meses que el paro de labores continúe. Les solicitamos puedan brindarnos diferentes opciones para continuar nuestra labor como instructores artísticos, desde la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación para continuar con nuestras clases vía internet, ya sea en vivo o en plataformas que nos permiten interactuar con nuestros alumnos, ya sea con videos o audios, hasta la reposición de clases y o presentaciones o exposiciones artísticas en los meses siguientes al término de la situación actual. Somos conscientes que debido a la naturaleza de los diferentes talleres artísticos, no todos se pueden impartir o funcionar de la misma forma. Por eso también estamos abiertos a sugerencias de su parte. Ante este acontecimiento extraordinario y la pandemia COVID-19, no solamente en el país sino en el mundo, sabemos que las medidas son iguales de extraordinarias y esperamos que nos brinde una respuesta favorable de su parte y nos den la oportunidad de continuar con nuestras labores artísticas. Hoy que tenemos que quedarnos en casa, es cuando más necesitamos redoblar esfuerzos para anteponer los pensamientos positivos y artísticos sobre tantos negativos que afloran cada día y se replican en nuestros alumnos, sus familias y el resto de los tepatitlenses. No nos queda más que agradecer su atención y decirle que como trabajadores del arte de este municipio nos sentimos parte del noble cuerpo de servidores públicos que usted honorablemente representa y esperamos nos sigan brindando como siempre un trato digno. Atentamente, Instructores Unidos de los Talleres Artísticos de Tepatitlán. Bueno, ellos lo que están pidiendo en este caso, y es a usted, presidenta, como jefa del ejecutivo, y a nosotros como regidores, es que se les dé la oportunidad de ver la forma en cómo sí poder trabajar, en que no se les diga nada más, y ya lo dicen ahí, legalmente está bien, reglamentariamente está bien, sino que ellos quieren ver la posibilidad de si puede haber, si se puede trabajar vía electrónica, como lo estamos haciendo la tarde de hoy, para no afectarse tanto ellos en su economía y a la vez que los estudiantes de los talleres que están en su casa seguramente, pues tengan actividades que desarrollar en su hogar, ¿no? Entonces yo creo que de parte de ustedes va a haber la completa apertura, esperemos que así sea, lo creo, nena, lo creo, para que se sienten ellos, pues con quien tú digas, ¿no? Y ver qué sí caminar. Yo creo que en primer lugar se tiene que haber una reunión del regidor Gustavo con el maestro Sandoval y nos podemos venir aquí en la oficina, si pueden venir aquí a la oficina, aquí nos ponemos de acuerdo para tomar lo que mejor convenga a todos. Claro. Pero yo creo claro, que sí es tiempo, porque esto va para largo, fácil, otro mes vamos a estar encerrados, entonces yo creo que sí es necesario hacer algo. Entonces ya nomás para que se pongan de acuerdo Gustavo con el maestro Sandoval, yo estoy aquí de lunes a viernes todos los días, el día que gusten aquí nos ponemos de acuerdo para darles una pronta respuesta a estos maestros.
y le agradezco mucho. A ti, Chacho. Entonces, les pido, levanten su tarjeta, su votación, los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ejecución del proyecto de Escuela de Núcleos Ecos Música para la Paz, con sede en el inmueble ubicado en la calle Pedro Pérez Barra sin número, Colonia Pedregal, por un costo de hasta 300,000 pesos. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L. Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero, se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen a continuación. La obra 20FISM-094005, construcción de techado de patio para realizar actividades físicas en instalaciones de la Escuela Telesecundaria Santos de Gollado en la delegación de Mezcala, por un monto de 361,749.84. La siguiente es la 20FISM-094006, construcción de la red de drenaje sanitario en la colonia La Guayabera, en la cabecera municipal, por un monto de 1,133,532.54. La siguiente es la 20FISM-094007, construcción de guarnición y banqueta de la colonia San Carlos en la cabecera municipal, por un monto de 338,679.05. La siguiente, la 20FISM-094008, construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en laterales de la carretera federal 80 en la delegación de Pegueros, por 686,052.39. La siguiente es la 20FISM-094009, empedrado de camino a la comunidad del Cerrito en la delegación de San José de Gracia, por un monto de 540,000 pesos. La siguiente 20FISM-094010, empedrado de camino a la comunidad Las Hormigas en la delegación de San José de Gracia, por un monto de 360,000 pesos. La siguiente, la 20FISM-094011, empedrado de la calle Prolongación Cristóbal Colón en la delegación de San José de Gracia, por un monto de 90,000 pesos. Segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicados el día viernes 13 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso. Bueno, aquí lo que nos pide el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y el licenciado Aristeo Martín, el director de Obras Públicas y jefe del ramo 2033 respectivamente, es que se autorice la generación, la ejecución de los proyectos ahí presentados. Comentarles que en esta ocasión se está tomando en cuenta 3 proyectos para delegaciones y para cabecera municipal. En el siguiente, la idea es, en el siguiente proyecto, las otras delegaciones y así ir cubriendo. Lo comentamos en la comisión, cada uno de los proyectos ahí los vimos, los revisamos. Quiero mencionar, por ejemplo, el cuestión de la Guayabera, es un proyecto que ya venía de hace un tiempo. La Escuela de Mezcala es una solicitud de la comunidad como tal, no es propiamente de la escuela, sino la comunidad está pidiendo esa obra. El alcantarillado de Pegueros, es ahí, se hace una laguna en este puente nuevo que se acaba de terminar, pues ahí se hace una laguna y si alguien ha visto, no existe el desagüe, entonces no hay un buen paso, entonces por eso ahí se está realizando. Y los empedrados del proyecto que nos comentó en relación a los caminos, también el regidor Víctor, que ahí estaba al pendiente en cuanto al trazo de los caminos y las metas a cumplir en esta ocasión de los empedrados. Es cuanto. De acuerdo, yo espero que en esta ocasión se hagan muy buenos proyectos porque traemos de verdad algunos problemas con los proyectos anteriores, que yo creo que de eso más adelante tendrás que hablar, Luis Arturo. Y Betty, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes, presidente, compañeros, un gusto saludarles por este medio. Pues agradecerte, Luis Arturo, yo sí tenía mucho, o insistí mucho en ti en una petición para hacerla ahí en el fraccionamiento a San Carlos, ya que año con año son difíciles temporal de lluvias por el tema de inundamiento. Yo creo
que con esta obra se va a beneficiar mucha gente y yo creo que es de lo primero que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, yo sí te agradezco y le agradezco también al de Obras Públicas. Insisto que se beneficiará mucha gente con esta obra. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Conchita. Nena, bueno, con permiso a todos. Luis Arturo, ¿te acuerdas que íbamos a revisar si con este proyecto se arremediaba completamente el problema o iba a tener que haber otras cosas? No supe ya si qué te contestaron. Cuando lo vimos en comisión, quedamos en que si esto era suficiente para no tener después más problemas. Sí, no supe de... si me permite, con su permiso, okay. le platiqué a Francisco, pues me dice que en relación a drenaje y lo que está solicitando, sí, que hay unos vecinos que están pidiendo ahora que si la banqueta, bueno, pues esas son cosas ya de otro tipo de situaciones, pues, porque ahorita se va a levantar, se va a arreglar todo lo que tiene que ver con drenaje y demás, con esto queda solucionado. En un futuro, pues ya la cuestión de banquetas, la cuestión de un espacio ahí que no tiene iluminación, bueno, ya es otro tipo. O sea, hablando de un proyecto así integral, ya son varias cosas. Pero en relación a esto del drenaje, con esto se avanza. Por eso se había entretenido cuando se decía, bueno, vámonos haciendo de tal manera para que quede subsanada esta situación, ¿verdad? Pero sí, sí. Habrá que indicar, oye, ahora un andadorcito para conectarnos. No, pues es que es otra cosa eso, ¿verdad? Ese es otro proyecto. Ojalá y se pudieran hacer todos. Sabemos que no se pueden hacer todos los proyectos, Luis Arturo, pero lo que nos preocupaba era que si con este proyecto solucionábamos el problema de inundación. Eso era todo lo que, o sea, ahorita nos vamos a enfocar en ese proyecto y después habrá otros que salgan. Ojalá y pudiéramos hacer todos, pero sí que lo que hagamos no nos diga después es que fue insuficiente. Esa era mi pregunta. Que no se quede insuficiente lo que vamos a hacer. Sí, a ver, Conchita, nada más, a ver si no me confundí. ¿Me preguntas de San Carlos o Guayabera? No. Te contesté de Guayabera. No, de San Carlos. De San Carlos, ¿te acuerdas que cuando subiste el punto dijimos, bueno, primero hay que preguntar si con eso es suficiente? No vaya a ser que después se empiecen a inundar y lo que hicimos otra vez no sirve, sino que se necesita hacer más cosas. Sí, esto es para canalizar el agua que pega en las casas hacia el sur poniente. Uh-huh. Ahí se encharca primero, hace una laguna de agua ahí y está provocando que las paredes de esas casas se estén humedeciendo. Esta primera etapa es jalar esa agua hasta el arroyo. Luego están unas pilas de piedra en una calle que hay que ver ahí qué pasa, a ver cómo está. Pero ahorita es esa agua que se hace esa laguna va a ir al arroyo. En una tormenta muy fuerte, yo les comentaba también que todo el agua que viene por el camino del Pinto, ahí topa. Y les comentaba que fuéramos para ir hablando con los propietarios de los siguientes terrenos. Ayer fuimos, si pueden preguntarle a Panchito, fuimos y nos venimos ahí desde la entrada del Pinto, viendo e identificando, hay unas líneas de luz, hay unos fraccionadores que quieren empezar, entonces estamos viendo cómo para ir sacando el agua. Honestamente, ahorita es para sacar el agua desde donde está la canchita y todas esas casas que están ahí, que no llegue esa laguna de agua y se vaya hacia el arroyo. Por eso lleva un andador y una cuneta para jalar esa agua, ¿sí? Y luego hay que ver, nos dejamos como tarea, en la parte de abajo están unas pilas de piedras, de tierra, que habrá que ver qué ir haciendo para ir canalizando el agua al arroyo, todo eso. ¿Sí? Ya yo le comentaba el día que me preguntó la regidora Betty, de ver con la maquinaria, ver qué ir haciendo, platicar ahí con los del comité y acercarnos. Nos quedó como tarea. Ayer fuimos, ahí fuimos Panchito y un servidor a caminar ahí. Muy bien, gracias Luis Arturo. Gracias. Les pido levanten su cartulina los que están a favor del punto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las 7 obras, su respectiva reprogramación y transferencia con los recursos del programa Ramo 33, las cuales se describen en el dictamen que se adjunta. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente que corresponde al inciso M. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas colegiado con la Comisión de Hacienda y Patrimonio
para que se autorice que la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, en relación al Acuerdo de Ayuntamiento número 409-2018-2021, de fecha 19 de septiembre del año 2019, devuelva a la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales S.A. de C.V., el monto de $3,050,000, que corresponden al pago del año 2020 con respecto a la concesión del palenque y eventos masivos, entregando este año la cantidad de $2,000,000, quedando un saldo a su favor de $1,050,000, los cuales serán tomados en cuenta para la aportación correspondiente a la Feria Tepabril 2021, lo anterior a petición del concesionario debido a la contingencia mundial COVID-19. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Miriam Guadalupe, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, pues como ya lo comenta nuestro secretario general, hemos estado aplazando el tema de la Feria 2020 por este tema del coronavirus, o llamado COVID-19. Y pues bueno, en este tema específicamente, la empresa del Palenque se acerca con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Queremos ver qué vamos a hacer con esto. Hemos estado platicando desde la semana pasada, tenemos varias semanas con el tema y llegamos a la conclusión de cancelar definitivamente Feria 2020, lo que significa todo. Expo Ganadera, Palenque, eventos masivos, el núcleo de feria, todo lo que conlleva la feria. Lo único que tenemos pendiente sería el certamen. ¿Por qué hago esto? Porque quiero hacer, ¿por qué se los digo? Porque quiero que estén enterados que por este punto, obviamente, ya va a salir, ya va a ser que mucha gente esté preguntando que qué está pasando. Les informo que el día de mañana a las 12 del día es la rueda de prensa oficialmente para hacer este... ¿Qué pasa, hermano? Así que valga la redundancia, oficial, el tema de la cancelación. En específico, este tema tenía que subir a sesión de ayuntamiento y no podíamos hacer una rueda de prensa sin tenerlo, por eso se sube el día de hoy, en donde la empresa del Palenque solicita el reembolso total del pago de la concesión, que es de $3,050,000. Con una plática que tuvimos con nuestra presidenta municipal, el síndico Alfredo, quien era en su momento, y Chava, nuestro tesorero municipal y su servidora, pues bueno, se llegó a la conclusión que como el ayuntamiento ya tuvo gastos, obviamente, le podíamos regresar $2,000,000. Ellos accedieron, estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la última concesión se otorgó por 2 años, 2020 y 2021. Entonces se llegó a la conclusión, en lo que ellos accedieron, que se les entregaban $2,000,000 para este año y el $1,000,000 con $50,000 restante se les tomará para el año 2021 al momento de pagar su concesión anual. Hago hincapié en este tema y me gustaría agregar al dictamen, presidente, secretario general, si se puede, me gustaría agregar al dictamen que se ponga que el dinero se reembolse íntegro del costo total del boleto. Es un tema que no platicamos. Bueno, creo que sí se tocó el tema en la reunión, pero sí me gustaría que quedara en el dictamen. Se le va a regresar el dinero al empresario, pero que la devolución del boleto al ciudadano se le regrese completo, íntegro. Y bueno, ya les informé de la comisión de la rueda de prensa de mañana. ¿Y es cuánto, presidente? Adelante, Conchita, tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, pues sí, estoy completamente de acuerdo que se tenga que regresar lo que se tenga que regresar. Nada más sí que son dos cosas muy diferentes. Los boletos y lo que se regrese del boleto no es cosa de nosotros. Nosotros no vendimos boletos. Eso no es nada que ver con nosotros. La empresa vendió los boletos. Nosotros no vendimos boletos y son dos cosas diferentes. A mí me gustaría que revisen el contrato. Y me hubiera gustado revisar yo el contrato porque un contrato dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer legalmente, hasta dónde estás. Porque cómo entró el dinero al ayuntamiento, cómo se puede sacar, o sea, no es nada más decir, pues aquí están las enchiladas, toma, cómete una y otra y otra y otra. Esto es algo que sí se tiene que revisar los documentos, se tendría que haber revisado bien el contrato. Yo no veo aquí en ningún contrato, no tenemos el contrato para poder decir, pues regrésenlo y bueno, claro, a mí me gustaría que cada quien se quede con su dinero, que nadie pierda, que nadie pierda, eso sería lo,
lo mejor para todos, pero sí que quede muy claro que nosotros no vendimos boletos y nosotros no tenemos por qué estar viendo si se regresa. Yo creo que la Profeco podría ver ese tema de los boletos y cómo se regresa y cómo se hace. Nosotros realmente tenemos que ver el tema del palenque y cómo lo regresaríamos con el contrato. ¿Cómo fue el contrato? ¿Cómo se hizo? ¿Y cómo lo podemos hacer legalmente? Porque así, pues nada más decir, ay, pues regrésenselo. Todos quisiéramos decir, regresen y regresen. Pero legalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Adelante, Miriam. Gracias, presidente. Perdóneme, regidora, pero todo lo que usted está diciendo, por supuesto que lo hicimos. Sería descabellado que hiciéramos esta propuesta sin haber revisado antes. El síndico municipal en turno revisó el contrato de PIAPA, por lo cual él nos permitió hacer lo que estamos haciendo en el dictamen. Y yo sé que el ayuntamiento no vendió boletos, pero toda la problemática recae en el gobierno. Si usted supiera la cantidad de llamadas y de personas que han estado yendo a preguntar, nosotros como ayuntamiento, como fuimos quien concesionamos, obviamente tenemos que dar la cara a la ciudadanía y decirle a la ciudadanía qué va a pasar. El empresario nos pide que le regresemos su dinero para ellos tener liquidez y empezar a devolver el dinero de los boletos, que será esto a partir del día lunes, que mañana se les darán las indicaciones a la ciudadanía. Pero sí quiero aclarar, regidora, que claro que lo hicimos, sí revisamos contratos, no estamos haciendo nada a la ligera, esto es un tema muy delicado y que pues obviamente no estaba en nuestras manos, que todo esto es por la pandemia y por lo tenemos que hacer. Entonces, pues yo no hubiera querido que nada de esto hubiera pasado y tener una fiesta tan bonita como la de todos los años, pero pues es un evento extraordinario, por lo cual estamos haciendo cosas extraordinarias, claro que están permitidas legalmente. Lo que pasa es que, como te comentaba, no tenemos, bueno, a mí sí me gusta revisar los documentos. Yo no soy jurídico, yo no tengo idea de eso, pero sí me gusta pedir una opinión a alguien para que me asesore sobre lo que voy a votar o decidir en su momento. La verdad sí me llama la atención el que no tengamos la copia cuando se ha pedido que siempre que hagamos algo, pues nos manden la copia para revisarlo, ¿no? Y otra es que pues son cosas diferentes y lo estamos revolviendo, la entrega de los boletos y el contrato. ¿Tenemos que respaldar a la gente? Sí, sí la tenemos que respaldar, pero también no podemos revolver dos cosas diferentes. Ok. Adelante. Bueno. Les pido levanten su... ¿Quién? Ah, adelante, Chava. Sí, reforzando un poquito el comentario de Miriam, hay un dictamen de la comisión en la que firma la regidora Conchita. Creo que en su oportunidad fue el momento de haber pedido el contrato para poder participar tal vez en la decisión o no. Yo confío plenamente en que los regidores involucrados, porque no nada más es uno, no es una decisión unilateral, creo que hay un comité de feria. Comprenderán que me estoy ambientando en el tema jurídico, qué compromisos hay, pero se sobreentiende algunas cosas y debe de haber un comité que revisó todo esto para ver la viabilidad. Desde luego que es un tema delicado y es un tema delicado desde el momento que los intereses son altos. Los dineros monetarios, las cantidades monetarias son muy fuertes tanto para el empresario como para el ayuntamiento y de rebote afectamos a la población, o más bien se vio afectada a la población. Y desde luego que somos corresponsables como ayuntamiento porque somos los organizadores. Entonces tenemos que cuidar mucho las formas en las que se sucede todo esto. Y refuerzo el comentario de la regidora Miriam en el sentido de que el ver la posibilidad de devolverle al proveedor debido a que se cancelan definitivamente las fiestas es precisamente para desahogar la inquietud de la gran parte de la población que ya había adquirido los boletos, puesto que ese recurso que se le va a regresar, gran parte va a ser para subsanar y regresar íntegramente el dinero de los boletos que gastó la ciudadanía, lo cual también nos compete como corresponsables y organizadores. Desde luego que el responsable es él, porque él fue el que los vendió, pero nosotros lo facultamos a vender, nosotros lo facultamos a organizar unos eventos, los cuales, pues desafortunadamente por esta contingencia, pues todo se vio... Todo ahorita está siendo atípico, entonces tenemos que ir sorteando conforme las normas jurídicas lo permitan. Y yo, pues,
al igual que ustedes, no metería las manos al fuego por nadie hasta no ver, pero estoy seguro de que hicieron lo conducente, lo propio, si no, no estuvieran aquí públicamente solicitando el dinero. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora sí, les pido levanten su cartulina los que estén a favor de aprobar el punto. Con la modificación que dijo Miriam. En contra. Abstención. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, en relación al Acuerdo de Ayuntamiento número 409/2018-2021, de fecha 19 de septiembre de 2019, devuelva a la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales, SADCB, el monto de 2 millones de pesos en los términos y con las modificaciones de la regidora que hizo la regidora Miriam y los términos especificados en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto que corresponde a varios puntos. Sí, con su permiso, esta solicitud es la fracción del Partido Revolucionario Institucional de parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio. La petición es sobre el asunto referente al vertedero municipal. ¿Es cuanto? Adelante, Rosita, un minuto de la voz. Gracias, presidente. Bueno, pues aquí en este punto a mí me gustaría preguntarle cuántas máquinas de las que tenemos del ayuntamiento están trabajando en el vertedero municipal. Si tenemos máquinas trabajando ahí, tenemos un volteo nuevo que debería de estar trabajando ahí también. Creo que esto es un asunto muy delicado, lo del vertedero municipal, y que por ahí se dieron algunas respuestas que a mí me llamaron la atención. Creo que en un momento dado se había autorizado por parte de nosotros las máquinas que estuvieron trabajando, el pago de las máquinas. Entonces, pues por ahí también un video que están subiendo donde no se le pagó al de las máquinas. Yo sí le digo una cosa, si el señor Bernardo Báez prestó sus máquinas de buena fe, trabajaron de buena fe, le ayudaron, ¿por qué no hacer el pago correspondiente? La gente dice que el señor estuvo trabajando ahí, hay testigos que estuvo trabajando ahí, ¿por qué no hacerle el pago correspondiente? Si alguien presta un servicio y debe pagársele, él está haciendo un servicio, debe pagársele a las máquinas del señor Bernardo Báez. Si él prestó el servicio y le ayudó en su momento para que eso se apagara, lo más consciente del mundo es pagarle a la persona que está haciendo el servicio. Yo no creo el por qué no se le pague. Nada más, esa es mi intervención. Si me permiten. Lo mismo, pido la palabra en su momento. Tienes el uso de la voz, Carmelita. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo nada más le quiero aclarar a la regidora Conchita que efectivamente el señor Bernardo colaboró en su momento, en un momento de crisis, en un momento de emergencia, cuando se prendió el año pasado el vertedero. Entonces, se le solicitó sus servicios y, bueno, acudió rápidamente a dar sus servicios. Y estos servicios le fueron pagados. Lo afirmo porque yo formo parte del comité de adquisiciones y pago se autorizó el día 17 de marzo en el consolidado 436 y consta en el acta 10 del 17 de marzo del 2020. Entonces, está pagado y con mucha justicia porque pues nadie está para regalar su dinero. Es un negocio y no tiene por qué, además no son 3 pesos,
es algo costoso. Se le pagó 504,740 pesos con 36 centavos con el cheque 1448. Pero yo, mi opinión es que es muy justificado que se le haya pagado. Ah, ok. Gracias, Carmelita. Lo que pasa es que había un video que estaba circulando donde decía que no se le había pagado y esa era mi molestia. No se vale tampoco que a la gente le digan, pues no, te contrato y luego no te pago, ¿no? O sea, perdón. Yo por ahí un video y rumores de que no se le había querido pagar, por tal motivo lo subí como punto vario. Si se le pagó, gracias, qué bueno. No estoy interviniendo específicamente por alguien, porque es una emergencia y creo que si se está acudiendo a hacer el favor de llevar a cabo el servicio, pues lo más justo es que se le pagara. Estaba un video circulando donde decía que no se le había pagado y eso, pues, la verdad sí molesta, ¿no? Gracias, Carmelita. Perdón. Ok. Circulan muchas cosas con tal de fastidiar, de verdad, de hacer quedar mal a las personas. Yo creo que eso no se vale. Porque podría creerse que fue alguien cercano a Báez que estuviera pidiendo eso, cuando todos sabemos perfectamente que muchas veces ha prestado las máquinas sin costo alguno. Entonces no se vale la mala intención con la que se hacen este tipo de observaciones. No la tuya, Conchita, sino de la gente que sube esos videos con el afán de hacer quedar mal, no sabemos si a la empresa o al ayuntamiento. Pero decirles que ahorita se está trabajando muy muy fuerte en lo del apagar el fuego, ya vamos muy muy aventajados. No sé si aquí Norma quiera expresar algo. Adelante, Norma. Sí. Pues yo voy a hablar sobre cómo se está trabajando ahorita. Sobre la otra parte, yo pienso que tanto en transparencia como las máquinas que estuvieron trabajando en su momento, todos tienen derecho a pedir la información necesaria. Ahorita estamos trabajando con un promedio de, a ver, permítanme un poquito, bueno, se tienen ahorita tres retroexcavadoras, dos particulares y una del Estado, un D8 particular, un camión de desarrollo rural y 9 camiones particulares del sindicato, una retro de servicios municipales y 2 pipas. Llevamos un promedio del 75 al 80% de lo que viene siendo toda la plataforma del vertedero, ya cubierta de tierra. La ladera, que es la parte más difícil, se va a empezar a tratar con una bomba que tiene mucho poder para alcanzar a los puntos que se necesita llegar, ya que es una ladera de basura, es muy peligroso que lleguen las pipas ahí, entonces no se puede tratar muy bien. Se va a tratar de trabajar desde la parte de abajo, con el agua y parte de los lixiviados para tratarlos un poquito. Quien guste, puede ir a ver lo del vertedero, puede ir a ver cómo se está trabajando. La gente está contenta, porque es un problema no de nosotros, que nosotros lo estamos tratando, pero es un problema que viene de muchos años atrás, 20, 22 años atrás, y que simple y sencillamente nosotros estamos ahí, estamos dando la cara y estamos respondiendo lo mejor que se puede, aún en situaciones difíciles económicas. Pero se está atendiendo muy bien. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. No tienes audio, ni Conchita ni Nena tienen audio y las dos están hablando. Ay, perdón. A ver, ¿y yo ya no tenía audio? Sí, tú sí. Deja de decirle lo que se han mandado, que se ha trabajado. 894 sí. Volteos de 14 metros se han trabajado del día 14 al día de hoy. Si haces la suma por 10. Aproximadamente se han trabajado 100 viajes de agua, 100 pipas de agua diarias para estar apagando esto. Y del ayuntamiento se traen los volteos, la pata de cabra, la retro y las pipas también que son del ayuntamiento. Luis Arturo también está muy, muy enterado de todo esto, sí, de lo que ha estado trabajando. No sé si tengas algo que comentar, Luis Arturo. No, pues nada más también se pidió el apoyo
de más personas que estuvieran al pendiente para si la emergencia fuera mayor, sabiendo que es prioritario, estuvieran ahí con más vehículos. Ciertamente, también ojalá y ya el regidor Toño nos decía que los volteos ya casi estaban, pues en su momento, pues ahora sí que se ocupa todo, pero si ha estado ahí, personas se contactaron que en cuanto se ocuparan, están a la disposición de estar apoyando porque saben de la gravedad del asunto. Entonces, por ahí, están, para no triangular información, pues todo estaba a través de, entre Dirección de Obras Públicas, servicios municipales, sí, para no triangular, están al pendiente y ellos están comunicando, tráeme otro camión, tráeme esto, y están haciendo sus rutinas. De hecho, por ahí me adelanto un poquito, nos van a hacer llegar porque también laboralmente muchas personas están duplicando sus horarios laborales en cuestión de atención, pero eso ya en su momento lo tendremos que ver sobre la mesa. Lo digo porque es algo que se está haciendo y cuando se nos pida vamos a autorizar horas de algo que ya pasó, pero siendo conscientes de que esto fue una emergencia y se tuvo que tomar la decisión de personas de otras dependencias también que se están sumando. No, y la renta de varias camiones que se tienen que pagar, va a ser bastante, bastante dinero lo que hay que desembolsar para el problema del vertedero. Adelante, Conchita. Nena, mi pregunta primera era, ¿cuántos camiones tenemos nosotros que podemos meter ahí, que están ahorita en caminos? Que si ahorita es una emergencia, ¿por qué no están ahorita todos esos volteos o caminos o esas apisonadoras, todo lo que necesitamos ahorita apostarle? Yo creo que la gente que se está contaminando sus pulmones con ese humo no merece el que, digamos, ahorita y ahorita, ya apostarle con todo y que esté. Yo creo que eso es el primer tema ahorita, a la gente que se nos está contaminando con el humo. El agua de ese vertedero está llegando a animales y esto nos va a llevar a repercutir a muchas cosas más. Mira, sí. Conchita, decirte que tenemos 2 semanas, de verdad, sentadas aquí en Presidencia, vueltas de tanto de Norma, de Luis Arturo, de Armando, el doctor Medina, que ha estado aquí junto con nosotros, viendo este problema. De verdad, no nos hemos estado sentados. Y es mucho, mucho el trabajo que se ha hecho. Y no es tan fácil quitarles a las delegaciones las máquinas que traen haciendo los bordos. De verdad, tuvimos muchos problemas para rescatar poder. Aquí está también Toño, que nos ayudó también. Yo creo que él también tiene conocimiento de todo esto. Víctor, todos ellos tienen conocimiento de lo que se ha trabajado para poder apagar. Es que no supieron, no vieron. Nosotros sí fuimos al vertedero a ver el problemonón. Por eso sí los podemos hablar de conocimiento. Y decirles que no estuvimos con las manos cruzadas, estamos trabajando. Yo estoy preocupada porque está gastando muchísimo dinero, pero el dinero ahorita pues sí importa. Pero primero es la salud de los de Mezcala. Tuvimos reunión con los de Mezcala. Norma, Alfredo, yo fuimos con ellos para que vieran, de verdad que no nos estamos escondiendo. Se está viendo la posibilidad de otro terreno. También tuvimos ya la reunión con otras personas que nos están ofreciendo para las rentas terrenos, estamos viendo si son factibles. O sea, se está trabajando en ese aspecto. Y decirte, Conchita, que de verdad no se puede tan fácil rescatar las máquinas que ya se traían en ranchos para haciendo los bordos. Aquí está Toño, que no me deja mentir. ¿Dónde anda Toño? Con su permiso, señora presidenta, y decir una cosa más. Sí es cierto, un vertedero yo creo que no se debería de haber dejado tantos años, 20, 22 años, sin atención. Las consecuencias de lo de ahorita es eso, de que en su momento no se le dio la atención necesaria. Una cosa más, sí es cierto, se está viendo otras posibilidades junto con energías y demás, y algo se tiene que hacer, pero mientras tanto se les está respondiendo y se les está respondiendo lo mejor posible, ¿sí? Pues gracias. Norma, decirte, mira, en cuestión de justicia lo que es, la administración del 2007-2009 le trabajó, gracias, y lo tenía al centavazo. ¿Qué es, bueno, lo que estamos tratando? Gracias por la información. Que nos echamos el compromiso de ir capa de basura, capa de tierra. Que va a costar dinero, va a costar dinero. Pero nos sale más caro lo que estamos haciendo ahorita, sí, que el costo que tenemos que hacer de comprar tierra para ir tapando la basura. El problema, sí, va a ser de dónde vamos a sacar la cantidad de tierra que se necesita a diario.
Pero pues ahorita está. Ahí están dando tierra y como sea, pero ahorita está la voz. Bueno. Adelante, Toño. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Escuchando ahí lo que tienen dudas, yo lo único que les puedo comentar que hoy se entregó el segundo camión, ya de aquí de ponerle el cajón de volteo, como ustedes saben, también ellos pararon de trabajar por lo mismo de la contingencia. A todos nos perjudicó en tiempo y en todo. Entonces, ya nos entregaron hoy el segundo camión. Yo le hablé al señor Armando Bautista para que lo recogiera. Yo fui a recibirlo, pero se lo iba a llevar el señor Armando, porque sí me estuvo hablando desde hace 15 días. Se llevó un camión la semana pasada para lo mismo del vertedero, para que ayudaran en algo y no hacer tanto gasto, por la orden de la presidenta, que quería, pues, lógicamente ahorrar algo de dinero, pero pues no se puede ahorita ahorrar porque urgía lo del vertedero. Entonces, hoy nos entregaron el segundo. Con la ayuda de Dios nos entregan el tercero el martes que viene y el otro martes el cuarto. Entonces, pero ya están para trabajar los dos camiones, ya están listos. Pues esa es mi información. Y de lo del vertedero, el problema se nos hizo porque del trienio pasado y el antepasado nunca le metieron tierra, lo dejaron sin tierra, lo que siempre se hacía, cada capa que metían por cierta cantidad de 2 metros, se le metía 1 metro de tierra, 2 metros de basura, 1 metro de tierra, 2 metros, 1 metro de tierra, y así no se podía incendiar. Pero como dejaron sin meterle tierra el trienio pasado y el anterior, entonces ya teníamos una capa bastante grande de pura basura, se prende y pues imagínense. Pero ya ahora con el cuidado que están teniendo de estar trabajando con la primer capa que se le ponga, de allí subsecuente vamos a seguir con las 2 metros, 2 metros y medio, y luego otra vez la capa de tierra. Eso es lo mejor, así se evita el olor, se evita el incendio, se evitan muchas cosas y queda más macizo. Y decirte que fue desde el 2010 que ya no se le trabajó de esa manera. Hay que hablarles por su nombre. Entonces, sí, ya este punto es informativo. No sé si alguien más tiene alguna duda. Yo. Adelante, Chacho. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, tiene razón, nena. Este tema es uno de las broncas más fuertes del municipio desde hace muchos años. El tema del vertedero municipal, que varias administraciones pues lo dejaron, no lo atendieron como debieron atenderlo, y desgraciadamente necesitamos un espacio, otro espacio para depositar nuestra basura. Yo lo único que quiero, porque ya la verdad que tengo esta gran duda, yo siempre creí que el apoyo de Bernardo fue un apoyo sin condiciones. Obviamente ya me están aclarando que sí se le pagó, que igual que, bueno, creo que es esto algo extraordinario, las máquinas las tiene él, las mejores máquinas para ese tipo de trabajos, pero yo nomás preguntarles dos cosas. Una, ¿sí lo permite el reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán? Porque en el artículo 10 y 11 pues habla del conflicto de intereses, con todo respeto que le tengo a la región Norma y a su esposo Bernardo. Tengo la duda, por eso pregunto. O en casos extraordinarios puede, porque sé que fue un caso extraordinario, se puede hacer este tipo de contratación. Y segundo, preguntarte a ti, nena, yo vi el video y ya no entendí, porque por un lado en el video tú dices que sí apoyó y luego que no apoyó, por el tema de que es esposo de Norma, pero ahorita están diciendo que sí se le pagó, entonces yo sí quiero que... Esto fue la administración... De lo que están hablando es del incendio de septiembre. Sí, así es. Ese. De lo que estamos hablando ahorita, y decirles, reconocer que no se pagó como debería haber pagado, porque el señor Bernardo prestó las máquinas desde un inicio sin ningún compromiso. O sea, él nomás por el hecho de apagar pronto el incendio, porque aunque no lo crean, no podíamos conseguir
máquinas. Fue en domingo este incendio, el domingo no se podía conseguir maquinaria necesaria. Y también decirles que el señor Bernardo se rehusaba, o sea, no sé si era Bernardo o Norma, los que se rehusaban a que usáramos la maquinaria de Bernardo, pero se le pidió que fuera la de él, porque si no, en lo que localizábamos otro tipo de maquinarias que se empezaron a localizar, el incendio no lo podíamos controlar. Entonces, de verdad, yo agradecerle muchísimo a Bernardo y a Norma. No sé, a lo mejor estamos incurriendo en algo, no delito, porque no estamos haciendo nada malo. Si se puso las máquinas de Bernardo, es porque era lo que teníamos a la mano, sobre todo la disposición, porque había mucha maquinaria que no estaban dispuestos ni a rentarla ni a prestarla. Ok, entonces nomás es que me aclare, o sea, si hubo un pago a Bernardo Báez por la maquinaria. Ya, su maquinaria, 2-3 días, creo que hasta el miércoles nos la mandó la maquinaria del Estado para podernos ayudar. Entonces sí nos vimos muy, muy complicados para conseguir la maquinaria necesaria para empezar a apagar el incendio. Ahora sí fue rudimentario como se pudo hacer las cosas, pero creo que vamos en muy buen camino. Me gustaría, si tienen oportunidad, vayan al vertedero para que lo vean, o si no, yo mañana me comprometo a mandarles fotografías por el chat para que vean cómo está actualmente el vertedero. No, no, y creemos que están trabajando, pero aquí el tema es, nada más, sí se le pagó a Bernardo Báez los 504 mil pesos por la renta de maquinaria, aunque sea la de septiembre, el incendio de septiembre. Yo desconozco la cantidad. Pero sí se le pagó, ¿o no? Pero tratando de ser lo más justo de pagar el valor del servicio. Pero decirte que de verdad estuvo el señor Bernardo, pues, no querían prestarla ya, por los mismos comentarios que se... Pues no sé qué persona, pero ya después me di cuenta que fue Juan Ramón el que dijo de que era como interés o no sé, de la maquinaria de que era de Norma, que eran intereses que estábamos nosotros pues, beneficiando a la regidora y a su marido. Creo que no es justo que se hablen esas cosas. Porque si no estamos enterados bien, primero hay que preguntar la necesidad que tenemos como ayuntamiento para conseguir los camiones y de verdad que fue de los pocos o el único en un inicio que estuvo para prestarnos sus camiones. No, está bien, nada más que como en el kiosco habías comentado que no, en el kiosco de Mezcala, por eso mi duda hoy salió, porque Carmelita dice que sí, pero para que me quede claro, pues si hubo un pago a Bernardo Báez por sus servicios. Pero no está mal, está siempre y cuando hayan respetado lo que dice el reglamento. De lo de kiosco, fue yo creo que estamos hablando de este incendio porque fue una entrevista que se nos hizo donde yo les decía que el señor Bernardo y Norma no iban a entrar con sus camiones por el mismo comentario que nos hicieron ahí las señoras, de una señora ahí de Mezcala, que no estábamos apagando el incendio porque estábamos esperando que los camiones de Bernardo se desocuparan y así pudieran entrar a trabajar. Yo creo que no es justo, y eso yo lo oí, me lo dijo a mí en mi cara la señora, y yo creo que eso solo que lo que no es justo hablar de esa manera, cuando no tienen conocimiento. Adelante, Conchita. Bueno, nena, yo creo que es bueno y es muy, muy bueno para la gente que escuche cómo fueron las cosas, cómo es la verdad, que la gente no crea que se le está engañando, que la gente vea que se está trabajando y que si hay alguien que quiso apoyar, se le apoyó. Sí, la gente se sintió engañada porque la gente decía que ahí habían estado las máquinas de Bernardo y que no se le había pagado. Y así fue como llegó, que tú habías dicho que estuvieron trabajando, pero no se les pagó. Y yo no creo que eso sea justo, porque si ellos quieren trabajar y apoyar, pues bueno, y era una emergencia. Nada más sí que se aclare, sí se les pagó, hablar con la verdad para Conchita, que la gente vea que las cosas están bien. A ver, Conchita, tu gente estuvo ahí, en esa reunión. Diles, por favor, que te pasen el audio,
que te lo pasen, para que tú seas testigo de lo que se dijo. A ver si en algún momento se dijo que no se le había querido pagar y que habían trabajado las máquinas. Por favor, tú tienes el audio ahí, fue telecable, ahí a la reunión. Yo lo voy a conseguir, pero hay otro video donde está aquí, que lo empezaron a mover en redes sociales, que yo no sé si sea verdad o no, que ahí es donde dice que las máquinas de verdad no se les pagó. Por eso es por lo que te digo. No lo he visto yo, ya no quiero... En redes sociales, ahorita te lo mando, y es tomado casero, se ve que está tomándote a alguien casero, no es un video profesional, pero con mucho gusto hay que conseguirlo para que a la gente se le aclare y se le diga lo que es. Claro, claro. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. Bueno, entonces no hay ningún acuerdo porque era nada más informativo. Muchísimas. El acuerdo que iba a pedir era que se le pagara, pero pues si sí se le pagó, no hay ningún punto de acuerdo. Bueno, pero eso estamos hablando de lo de septiembre, Conchita. Es un punto muy aparte. Ok, gracias. Secretario General de Lectura al punto varios dos. Sí, con su permiso, esto es una solicitud de la fracción independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora sobre el asunto en relación a los procedimientos de compras en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, Carmelita, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidente. Bueno, pues yo voy a tocar otro punto neurálgico, un poco desagradable, pero yo quiero manifestar ante todos ustedes mi inconformidad ante los malos procedimientos de compras en el municipio de Tepatitlán. No se están llevando a cabo los protocolos, se están brincando en algunas ocasiones, no digo que todos, en algunas ocasiones se brincan el reglamento y se brincan la ley. Entonces, pues esto no es justo, porque entonces ¿para qué existe un departamento encargado de las compras? ¿Y para qué existe un comité de adquisiciones? ¿Y para qué existe una comisión de requisiciones? Hay todo este aparato para que las compras se hagan reglamentadas y transparentes. Y como yo estoy ahí representando transparencia, pues la verdad que sí me molesta que se hagan estas cosas. Y me voy directo al grano, porque sé que todo lo que hablamos lo tienen que escribir y no lo quiero hacer más extenso. Traigo algunos artículos de la ley, pero yo creo que la mayoría de ustedes o todos los conocen. Entonces, tampoco se los voy a leer para no hacer extenso esto, solamente que ustedes me pidan el sustento de lo que digo. La semana pasada nos presentaron una factura ya pagada sin previa autorización. Desde hace algunos meses hemos estado trabajando con autorizaciones previas vía chat, dado a que hay muchas cosas que se deben de resolver de emergencia, que no esperan para el siguiente día. Por ejemplo, los camiones de la basura, la maquinaria pesada, en fin, hay cosas que se tienen que comprar, que se tienen que reparar el mismo día o en las siguientes dos horas. Y abrimos un grupo para que se haga una previa autorización a estas emergencias. Luego, en la siguiente comisión o requisición, comisión o que el otro comité se mete, pero ya está preautorizado. Creo que eso está correcto y nos había funcionado muy bien. Pero la semana pasada nos llega una factura ya pagada con una requisición, claro, se le tuvo que añadir ahí la requisición firmada por la dependencia de patrimonio. La factura era por 14 bocinas y con un adecuador de corriente, no me acuerdo cómo se llama, para adecuar la corriente del vehículo a la bocina. Estas bocinas fueron instaladas en patrullas, tanto de tránsito como de seguridad pública, y luego se mandaron a cada delegación una bocina. Todo esto está bien, qué bueno. Se ha estado voceando
a causa de la contingencia y se han estado dando instrucciones y todo eso. Pero lo mal es la forma en que se realizó esta compra. Se realizó como si fuera agua para el fuego. Así le dije a la regidora Norma, que se está sonriendo, así le dije, esto no era agua para fuego. Esto podía esperar 2, 3, 4, 5 horas y no iba a modificar en nada la situación. Se compró de manera apresurada, por lo tanto, no se compararon precios. Ya sabemos que tanto la ley como el reglamento de compras dice, deberán considerarse al menos 3 cotizaciones. No hubo ninguna, simplemente se fueron a la primera tienda que las hubo y la compraron. Cuando las hubiéramos podido comprar en una tienda más grande de Guadalajara, ¿cuánto hacemos en traerlas? 3 horas. En lo que vamos y venimos, hablamos por teléfono, hacemos el pedido previo y se trae. ¿Qué ocasionó esto que se compraran a un sobreprecio? Esa es mi molestia, que yo estuve pidiendo cotizaciones y no tiene por qué comprarse, no nos debemos de casar con una marca. Y menos estos equipos que son eventuales. Estos equipos se van a utilizar por la contingencia y eventualmente para otros avisos. Entonces no se requiere de un aparato, super aparato y super caro. Entonces, si se hubiera llevado el proceso debidamente, si se hubiera llevado a proveeduría y aún que se hubiera manejado como emergencia, nos hubieran llamado, nos hubieran comunicado por el chat, hubiera habido sugerencias porque somos muchos. Uno sugiere, ¿por qué no preguntas aquí? ¿Por qué no preguntas acá? Yo conozco a este, yo conozco a este otro. No se hizo nada de eso, simplemente se trianguló o cuadriculó la operación y pues yo siento que no fue lo mejor. La firma, la requisición, patrimonio. Compra las bocinas este señor Armando Bautista y hace el trato de las bocinas el señor Tacho. O sea, como que, ¿por qué entonces, para qué está el aparato de compras? Que es un gran aparato de compras. Entonces, esa es mi molestia y yo lo quise externar porque pues es imposible irlo parando a cada uno y decirle, oye, estoy inconforme. Y aproveché la sesión para que todos sepan que estoy inconforme. Yo creo que muchos de la comisión y del comité están inconformes y yo lo que quiero es que se llame la atención, que se le llame la atención a quienes incurren en estas cosas mal hechas. ¿Es cuánto? De ahí me responsabilizo yo. Yo fui la que dije que estaba urgiendo eso porque habían puesto las patrullas con sus bocinas que traían sus altoparlantes, no se escuchaba nada. Nos estaban exigiendo que no podían dar la gente en la calle y la gente no estaba haciendo caso. Vimos una bocina que traía Protección Civil, que dio muy buen resultado. Quisimos hacer las cosas rápidas. Yo me responsabilizo de ese punto. Yo fui la que dije, se compran, porque ¿cuántas patrullas podemos habilitar? Se dijeron tantas. Ahí sí responsabilizo yo. No quiero echarle la culpa a nadie, pero sí se trató de ver los mejores precios. Lo que no había era la existencia aquí en Tepatitlán, más que con él, con la persona a la que se le compró. Adelante, Betty. Nena, nada más comentarte. Bueno, yo creo que eso ya lo dejó claro su inconformidad la regidora Carmelita, pero la verdad es que nada más escucharon unos días, ahorita que estamos en fase 3, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado nuevamente el audio que se hizo la invitación a las personas a no salir de casa, o no sé si lo van a volver a reactivar, porque yo tengo más de una semana sin escucharlas, y ahorita que estamos en fase. A ver, decirte, yo como estoy aquí en las mañanas, todo el día las oigo. No sé si ha bajado el sonido en algunas otras colonias, pero aquí en el centro todo el día está dando vueltas las patrullas. Entonces, aquí está diciendo la regidora. Por eso hacía mi pregunta. Aquí en mi colonia no. ¿Mande? Adelante, Betty.
Aquí en mi colonia, yo al inicio sí la escuché a todas horas, en la mañana, en la tarde. Por eso hacía mi pregunta a los demás compañeros, si es el caso de los demás o solamente es en mi colonia. Bueno, yo déjame retomar, a mí nadie me había reportado eso. Yo como todo el día oigo aquí la, que pasa la las patrullas, no sabía que habían bajado la guardia. Pero yo mañana, todos los días, el que guste venir, a las 10 de la mañana tenemos una reunión, protección civil, tránsito, seguridad pública, padrón y licencias, y inspección. Aquí estamos todos los días a las 10 de la mañana en la reunión. El que guste, los invito para que nos diga cuáles son, si no está, o que me llamen a las 10:15 para que nos den las quejas y poderlas yo pasar. Pero ya no va a haber necesidad de que me digan esto. Yo mañana a esas horas estaré pasando el reporte de que han bajado la guardia. No sé a quién le corresponde, si quién ha bajado, si protección, seguridad pública o tránsito. Pero mañana yo reporto eso. Adelante, Norma. Muchas gracias. Norma, prende el micrófono. Voy a tratar de ser muy precisa. Yo creo, me siento muy tranquila y muy orgullosa de cómo en proveeduría se está trabajando. Porque se están llevando los procesos lo mejor posible y siempre, conforme a la ley, van lo más que se puede. Siempre hay contingencias y hay situaciones que se presentan como este tipo. Tal vez sí es cierto que no fue la forma indicada, pero sí se me hace, híjole, yo sé que es el papel de muchos marcar el punto negro, pero también hay muchos puntos blancos para marcar. Y todos, les vuelvo a repetir, en proveeduría se está trabajando conforme a la ley. Siempre hay contingencias, si es cierto, si se presentan, si nos llegó, tal como dice la señora Carmelita, pero vamos viendo una cosa. Ella quería que por qué no cotizar en Guadalajara, ir y demás. A la señora presidenta se le presentó así. Ahora sí que cada quien le va a dar el tinte que quiera, o positivo o negativo. Pero tranquila, en la cuestión de que se está tratando de cumplir la ley, siempre, en cualquier cosa, y a ella le ha tocado ver cómo le hemos batallado en taller, pero vamos muy bien, cómo le hemos batallado en muchísimas cosas, y que siempre estoy dispuesta a hacer los llamamientos donde se tengan que hacer. Me da un poquito de tristeza que por un detalle de unas bocinas, pero bueno, entendible. Gracias. Carmelita, tu audio. Presidenta, ¿puedo tomar la palabra? Perdón, adelante, Carmelita. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero reafirmar lo que dice la regidora Norma. Proveeduría está haciendo su mejor esfuerzo para trabajar de acuerdo al reglamento y a la ley. Pero si usted se fija, regidora, yo en ningún momento señalé ningún punto malo para proveeduría. Dije que los procedimientos no estaban adecuados, no de proveeduría, sino de otros entes. Y con todo el respeto, presidente, usted asumió la responsabilidad. Con todo respeto le digo que para la siguiente vez nosotros estamos para obedecer. Yo nomás les pido una cosa, un favor, ahorita que están hablando de eso. Por favor, mínimo, lean los chats o tengan sus teléfonos prendidos para tener las reuniones. Porque de verdad, se quiere comunicar con ustedes, con muchos, y no se puede. No voy a entrar en otro tipo de polémica. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad de que yo fui la que mandé a comprar. De que si para ustedes no era urgente y podíamos esperar 4 o 5 horas o un día, para mí no. Adelante, Conchita. Gracias, presidente.
Bueno, yo creo que esto no es motivo de molestia, es una inconformidad que manejaba Carmelita en cuanto ella, que invierte también tiempo y invierte en investigar y en ver y cuánto cuestan y en dónde nos saldría más barato, porque es algo que está comprando el municipio. Yo no creo que sea como lo tomó Norma, que era en su contra Norma. Ella nunca dijo que tú estabas mal. Ella comentó claramente que el procedimiento de esta situación no había sido el correcto. Y yo creo que debemos de tomar las cosas para ir mejorando, más no para tener problemas entre nosotros. Esto es para mejorar. Y si hacemos alguna observación, cada uno de nosotros, es para que mejoren las situaciones. No hay que molestarse por lo que se aclara o se ve. Esto creo que es bueno que lo haya subido aquí a Cabildo Carmelita, porque ella pertenece a Transparencia y esto no está pasando como debe ser por Transparencia. Muchas gracias, disculpen mi intervención, pero yo creo que debemos de tomar las cosas serenamente y dando a cada quien su punto de vista, pero serenamente, sin molestarnos. Hay que aceptar la situación como cada quien la tome, ¿no? Gracias. Adelante, Carmelita. O Chacho. Carmelita. Carmelita, Chacho y Chava. Adelante, Carmelita. Y Víctor. No, presidenta, Yo ya dije lo que tenía que decir. Muchas gracias. Entonces, ¿sigo yo? Adelante, Chacho. Gracias. Yo también me sumo a los comentarios de todos, ¿no? Este tema no es para que nos encabronemos, nos enojemos, sino para recordar que cuando entramos a esta administración nos tomaron protesta y protestamos. No estoy escuchando cumplir. Nada. A ver, ¿quiénes no están escuchando? Si puedes apagar tu micrófono, por favor. Ay, perdón, va a ser eso. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, adelante, Chacho. Gracias. Nosotros protestamos cuando entramos aquí el cumplir y hacer cumplir reglamentos y leyes. Y tenemos en este caso de las compras, tenemos el reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el gobierno municipal de Tepatitlán. Y ahí, por ejemplo, en el artículo 35, nos dice que para llevar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios es por medio del comité de adquisiciones, de requisiciones, de la dirección de proveeduría, de las dependencias requirientes, los testigos sociales. En ese reglamento nos dice todo el procedimiento que hay que seguir, nos dice cuál es el trabajo de comité, de la comisión, el trabajo de la dirección de proveeduría, de tesorería municipal, de todos. Estoy escuchando de la presidenta que ella fue la que mandó a hacer la compra de las bocinas, pues sí es la jefa del Ejecutivo y tiene todo el derecho de hacerlo, pero nada costaba. Yo ahí sí me sumo a Carmelita, porque lo vemos en Aztepa, que cuando urge algo, nada cuesta a través de los chats enviar las tres cotizaciones. Porque esas bocinas, que yo ya vi cuáles son las bocinas, esas bocinas las cuenta uno en Walmart, Soriana, en todas las tiendas de electrónicos de la ciudad. Claro que había más proveedores donde comprar esa. Y a mí siempre me ha molestado, y no solamente de esta administración, de otras administraciones, que lleguen a proveeduría y les lleguen con la factura por encima de la requisición. Incluso hasta los mismos de proveeduría dicen, ah, caray, ¿nuestro trabajo para qué es? Y yo creo que esa es la molestia de Carmelita. Ah, caray, pues mi trabajo para qué es. Y no es ponerle piedritas a nadie, no es señalarle los puntos negros, ¿no? En esto estamos en las buenas y en las malas, y lo han visto en el año y medio que tenemos de administración. Pero en lo sucesivo, ojalá se apeguen al pie de la letra al reglamento que tenemos para que no existan estos problemas. Es todo. De acuerdo. Yo de mi parte trataré de hacerlo lo mejor posible y espero que esto no se retrase mucho las urgencias que tenemos aquí en Presidencia y más en estos días, porque no creo que para que vayan a sesionar la comisión podamos esperarnos algunos días. Esto tiene que ser de inmediato. Yo jamás me meto en proveeduría, dejo que hagan las compras, el precio, lo que ustedes gusten y quieran. Jamás he
objetado o he dicho está mal lo que están haciendo. Pero sí, cuando yo hago las cosas, porque yo estoy sentada en esta silla y sé lo que se necesita y con la urgencia. Y es por lo que estoy haciendo las cosas. Si no, téngalo por seguro que no me movería a comprar una bocina que no se necesita. Pero también recuerda que aquí estamos los regidores y que en conjunto tomamos las decisiones, no solamente ya, usted. Muchas gracias, Chacho. Espero verlos algún día aquí conmigo en las oficinas. En este día de... por seguro que ojalá un día estemos ahí atendiendo estoy también como jefes del Ejecutivo. Y estoy trabajando aquí todos los días. Entonces, de verdad, yo los invito a que mínimo, una vez a la semana, nos podamos reunir todos a trabajar con su sana distancia. Y señora, pero si todos los días casi nos reunimos en comisiones, ya sean físico en su momento o virtual como lo estamos haciendo, no sé por qué es su comentario. No, porque las necesidades se toman en el momento, o sea, cuando es urgencia. Es correcto, nena, usted es la jefa del Ejecutivo y usted es la que... Pero ustedes no saben. Comuníquenos. Bueno, ahorita eso ya es otro punto. Adelante, Chava. Gracias. Bueno, quiero, para no debatir más sobre el tema, agradezco el comentario de Chacho por un punto de vista y en cierto sentido tiene razón también la regidora Carmelita. Vaya, no se trata de pelear. Nomás yo quisiera poner aquí en la mesa que la presidenta como titular del Ejecutivo, la ley de compras del Estado de Jalisco la faculta a tomar decisiones en casos de contingencia. Pueden consultar el artículo 74 que hace referencia al artículo 73 en su fracción 4. Y la facultad tomar decisiones de compra siempre y cuando comunique al comité posteriormente para la validación de la compra. Y se comunicó. Entonces, yo creo que igual el tema de la marca, de la bocina, creo que la contingencia es atípica para todos. Se han estado tomando decisiones en el camino. Se han estado, incluso, se tuvo que comprar gel que jamás se compraba. Se están comprando cubrebocas que no se compraban. Se compraron unos nebulizadores que jamás se compraban. Creo que esta contingencia ha venido a hacer algunos cambios, pero es loable que tanto la regidora Norma como la regidora Carmelita manifiesten aquí públicamente que las cosas se están haciendo bien en proveeduría. A excepción de este caso, que yo sí quiero salir aquí a mencionar, que la ley faculta a nuestra presidente en el tema de contingencia. No es lo ordinario, sino en casos de contingencia. Perdón, no sé qué escuché, porque se metió un teléfono. En casos de contingencia, la faculta, y pueden consultarlo. Creo que el tema está, no se trata de pelear. Qué bueno que estén vigilando, qué bueno, Carmelita, que esté vigilando, y qué bueno que esto sea un caso aislado, pero afortunadamente es un caso aislado, desafortunadamente es originado por una contingencia que nadie de nosotros queremos. Y mira, decirles que estoy muy contenta y muy orgullosa de los resultados que hemos tenido. A lo mejor no hemos actuado de la manera que todos hubiéramos querido, pero si ustedes ven, Tepatitlán, estamos muy limpios, que tenemos a municipios a los lados, con casos de COVID es otra cosa, pero creo que las medidas que hemos tomado han sido las adecuadas y me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho. Adelante, Conchita. Todavía no terminaba nada más. Sí, perdón. Chava, disculpa. Y en el caso de la regidora Betty, pues consideremos que son 14 bocinas, son 14 vehículos y el municipio también tiene rancherías, también tiene... zonas alejadas. Habría que ver con el comisario cómo es, cómo están sus rutas establecidas para ver cuál es la frecuencia con la que tienen establecido pasar en una o en otra colonia, porque tal vez a lo mejor esta semana se cargó en unas, pero la siguiente semana se carga en otras y descansan desde aquí. Probablemente así estén manejándolo, no lo sé. De hecho, a favor, sí, efectivamente, yo los he escuchado mucho, ahí sí reconozco que están haciendo una buena labor de informar. Perdón, Chava. Sí, no, está bien. Entonces, ahí es mi comentario. La calidad, la bocina, se escucha raro. La calidad de la bocina, yo por curiosidad, yo sin tener nada que ver en el tema, yo me paré aquí afuera de la presidencia
Soy aficionado a las bocinas, por ahí con mis hijos jugamos a los artistas y fui a ver la calidad de la bocina porque se me hizo pequeñita y que sonaba bastante bien. Yo no la veo mala, no sé el costo, no sé cuánto se compró, pero una bocinita de esas yo pienso que andar alrededor de unos 1,800 pesos, más o menos por la calidad que vi. Y el inversor de corriente sí es necesario, porque es un aparatito que sirve para conectarlo a 110 volts, ya que el vehículo cuenta solamente con energía de 12 volts. Y esos aparatos no son baratos, cuestan alrededor de 600, 800 pesos, según la capacidad. Entonces, ese es mi comentario nada más. Creo que vale la pena y pues es cuanto. Gracias. Adelante, Conchita. Gracias. Sí, síndico. Usted aclaraba perfectamente que tendría que haber una comunicación. A mí me gustaría que la regidora Carmelita nos diga si realmente hubo una comunicación para que las cosas queden claras. Una comunicación de parte de la presidenta diciendo que se iba a comprar eso. Es nada más aclarar para que las cosas no sigan creciendo. ¿Sí? Jamás dije eso, Conchita. Jamás dije eso. No pongan palabras en mi boca. No. A ver. Dije que tenían conocimiento. Después de la compra tuvieron conocimiento de lo que se hizo. El comité. Sí. Después de la compra, el síndico... Sí. No, porque se adelantó la compra, pues ese es el problema, de que se autorizó la compra sin pedirles autorización al comité, jamás. Regidora Conchita. Es lo que le aclaro al síndico. El síndico decía que usted tiene facultad siempre y cuando se comunique a después de la compra. Después de la compra. O sea, después de la compra. Que una vez realizada la compra, comunique al comité el por qué se realizó la compra y para qué. Es lo que dice la ley. De hecho, pueden consultarla. Es la ley de compras del Estado de Jalisco. Sin ningún problema. Bueno, yo había entendido a usted que era diferente, por eso se lo estaba aclarando. No. Porque es importante que la gente sepamos cómo son las cosas. ¿Qué pasa, amigo? Entonces, ya tengo uno de sus primeros trabajos. Hay que actualizar el reglamento municipal. Claro, hay que actualizar reglamentos. Eso que estás comentando. Son lagunas que hay que homologar. Así es, chaval. Sí, claro que sí. Adelante, Carmelita. Nada más dos cosas, presidente. Yo creo que usted, sí conozco ese lado de que usted tiene la facultad de tomar la decisión en casos de contingencia para compras emergentes. Sí, lo sé. Pero no está peleado con que al mismo tiempo que da la orden de la compra, lo comunique al comité. Tenemos estas fabulosas redes sociales que en el momento en que usted lo está autorizando, nosotros nos estamos enterando. Esa es una. Otra, puede ser que ya no escuchen tan constantemente el voceo de las patrullas por la ciudad, porque ya tronaron dos de los inversores, ya no están funcionando. Dos de los inversores ya no funcionan. Yo quisiera preguntarle a las personas que los compraron si tienen garantía, porque pues tienen un mes o tres semanas de uso y ya están tronados dos inversores. ¿Es cuánto? Yo creo que hay que hablar, yo creo que tienen que tener una garantía mínima de tiempo. No creo que en ese tiempo se hayan pasado ya la garantía. Los aparatos electrónicos... Por lo regular, todos los aparatos electrónicos tienen un año de garantía. Llámese televisiones, licuadoras, cafeteras, qué sé yo. Todos los aparatos electrónicos mínimo, si revisan los papelitos que vienen adentro, tienen un año de garantía. Entonces, ojalá y quisiéramos buena esa garantía, porque ya nos faltan esos dos inversores, y sin los inversores, pues las bocinas no funcionan, pues. No hay con qué se convierta la energía. Claro que sí, yo de eso me encargo también mañana de preguntar si ya le hicieron efectiva y que vayan con la persona que se les compró para hacer efectiva la garantía. Mañana eso lo veo, no sé si con Tacho, con Armando, directamente yo con el proveedor. Y nada más como último, el costo total fueron 43,500 y algo de estos equipos. Y yo siento que se hubieran podido comprar con menos. Pero bueno, ya están, que den buena función y adelante. De acuerdo. Muchísimas gracias.
Este también no hay dictamen porque es informativo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto número varios 3. Sí, con su permiso, esta es una solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez. En su petición es para que se realice el proceso jurídico contra particulares que deben al gobierno municipal de Tepatitlán. ¿Es cuánto? Adelante, Chacho, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Y ya es el último tema, el último punto. Igual también quizá controversial, pero seguramente le vamos a dar buena salida. Miren, el día 28 de febrero, un ciudadano a través de la acceso a la información hizo un trámite. Y el 11 de marzo, 11 días después, le contestaron su solicitud y me la hizo partícipe para ver qué podemos hacer como gobierno municipal. Este es en el sentido de que, pues resulta que tenemos partidarios que fueron o están en activo algunos funcionarios públicos que le deben a las arcas municipales. En total son 37 personas las que tienen una deuda con el gobierno, que hacen un total de 355,376 pesos con 43 centavos. De estas 37 personas, 28 de ellas, su adeudo es menor a 3,000 pesos, haciendo un total de 31,845 pesos. 5 de ellas, su adeudo es entre 5,000 y 8,000, son 33,155 pesos en total. 3 de ellas, su adeudo es entre 11,000 y 15,000, que son 40,375 pesos con 76 centavos, y una de ellas, tan solo una de ellas, debe 250,000 pesos. Estas deudas, cabe hacer mención, que son más o menos del año, son préstamos desde 1992 hasta el 2017. La mayoría de ellas, 20, son préstamos del 92 al 2002, que quizás incluso ya es gente que ya no está en activo, ver la forma incluso de depurar esas cuentas que quizás ya no van a ser pagadas. Pero la que más me llama la atención, y es por eso que solicito, no solamente para esta persona, sino para los demás que se puedan recuperar, es que el ex síndico municipal de la administración pasada, Salvador Peña Gutiérrez, pidió un préstamo en el 2017 de 300,000 pesos y solamente abonó 50,000 pesos. Yo sé que hubo en la administración pasada algunos funcionarios de primer nivel que pidieron préstamos y lo bueno es que ya los pagaron, pero esta es una cantidad muy grande. Y fueron préstamos libres de polvo y paja, sin intereses. Entiendo que del 2002 para atrás, o incluso, bueno, las deudas son 2002 para atrás, la mayoría, no había pensiones del Estado. Hoy hay pensiones del Estado y creo que tenemos cotizando como 6, 9 años, no recuerdo, donde puedes pedir, ¿cuánto, Chava? 11 años ya cotizando, donde se supone que una de las prestaciones que tenemos es, pues, pedir préstamos. El gobierno municipal, como dice un amigo y compañero funcionario público, no somos las hermanas de la caridad como para andarles prestando a los funcionarios públicos, y más de este nivel, ¿no? Fíjense, los ingresos brutos del ex síndico municipal del 2015 al 2018 fueron 2,140,936 pesos con 66 centavos. Esa es otra de las decisiones polémicas de la administración pasada, que creo que debemos de entrarle a esto, porque no es posible que hace unos días estuvimos en Comisión de Hacienda, en sesión extraordinaria, viendo cómo le vamos a hacer para apoyar a la gente en esta contingencia, y por eso hicimos el tema de hacer un contrato con Banca Firme para créditos para personas que lo necesitaban, y que no se le haya cobrado a este señor. No puede ser posible. Yo sí quisiera saber, no sé si está Tacho todavía por aquí, no sé si sindicatura es el encargado de hacer esto. Llevamos año y medio nosotros, yo no sé si tú, nena, sabías de que Salvador Peña debía esta cantidad de dinero. Yo no sé si le han cobrado, si se han acercado con él, pero lo que sí sé es que debemos de hacer algo al respecto, y por eso pido que se haga un procedimiento jurídico, no solamente contra él, sino contra todos los que deben, que se pongan al corriente. Fíjense, si este préstamo
de 300 mil pesos lo hubiese pedido en alguna institución bancaria, por 36 meses hubiera pagado 470 mil pesos aproximadamente, 170 mil pesos más. Yo hasta estaría a favor de que le cobren interés al señor, porque no es posible que no haya pagado nada en esta administración. Y o que peor tantito sería que no lo hubiéramos cobrado nosotros. No sé si alguien me puede dar información al respecto y por favor darle seguimiento a eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Chacho, es dinero del pueblo, no es dinero nuestro. Estoy de acuerdo que se le debe de cobrar. No sé, ahora ya aquí está con nosotros el síndico. Si hay algo, pues a lo mejor tendrá que hacerlo él para ver, tomar cartas en el asunto. Adelante, Chava. Gracias. Este tema se vio con el anterior tesorero, ya que ellos son los encargados de la recaudación de los adeudos al municipio. Ellos, a través del área de recaudación, cobra todo lo que la gente debe, ya sea de catastro, ya sea de padrón y licencias, incluso de ese tipo de adeudos. Y de antemano comento, por ahí se registraron como descuento de nómina algunos que me pasó, que tuvo a bien pasarme, de gente que regresó a trabajar en esta administración y se le pudo comenzar a descontar. En el caso de que menciona Chacho, ciertamente lo comenté con él en su momento y me dijo que iba a hacerlo conducente, que no sé en qué quedó, la verdad, por lo que veo no se hizo. Lo primero que hay que hacer es tratar de cobrar, y en un siguiente paso, ante la negativa, instaurar un procedimiento jurídico para poder realizar, para poder recuperar ese dinero. Entonces, yo creo que lo primero es ir a ver, a tocar la puerta, a quererle cobrar. Probablemente nadie ha ido. A lo mejor, pues, si mientras no me cobren, yo soy feliz. Pero yo creo que ese es el primer paso. Mandar a decirle tienes una deuda, tocarle la puerta y tal vez negociar el pago, tal vez negociar lo demás. Y en caso contrario, en caso de negativa, pues a lo mejor sí va a significar el iniciar un procedimiento jurídico, pero yo creo que habría que ver cuál es la situación ahí. Yo recuerdo que el anterior tesorero iba a hacer labores y gestiones de cobranza, pero no sé en qué quedó, la verdad. Es lo que yo puedo comentar de ese tema. ¿Es cuánto? Adelante, Conchita. Gracias, nena. Sí, síndico, yo recuerdo que en alguna ocasión, en alguna reunión, nos comentó, no nos dio nombres de quiénes eran. A mí no me gusta saber los nombres, de todas maneras la deuda es y las cosas tienen que darse, ¿no? Pero sí recuerdo que usted en alguna ocasión nos habló de esos préstamos, pero pues si no se le ha dado seguimiento, ya tenemos año y medio aquí, y yo creo que sí es también falta de nosotros, de nuestra responsabilidad, darle seguimiento preciso a esto. Y yo creo que estábamos en reunión y yo creo que la mayoría se acuerda, nomás no sabíamos cantidades, sabíamos que había quienes, era para casos emergentes y hasta comenté yo, pues para cada quien puede ser un caso emergente, para mí puede ser mi medicamento, para otro puede ser un coche, ¿no? Pero sí es darle seguimiento preciso ya a esto. Ahora que es usted el síndico, pues ahora sí que yo creo que ahorita sí debería de quedar ya este punto como un punto ya de acuerdo para qué es lo que el seguimiento que se le va a dar a esto. No dejarlo a la deriva y que siga pasando más tiempo. ¿Es cuánto, presidenta? De acuerdo. Adelante, doctor Demetrio. Prenda su teléfono. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues nada más para abonar un tanto sobre este tema. Primero, para comentar que generalmente estos que se hacen algunos funcionarios, algunas personas de los ayuntamientos, deben de ser saldados todos en su totalidad al final de la administración. Hay que saldarlo antes de que se entregue la siguiente administración. Realmente así pasó este asunto, pues no tanto hay que esperar a ver qué sucede, sino que también ya se tiene que ir.
para que esta pérdida tiene tanto tiempo y de en ese caso tiene que ser saldado. Doctor, creo que su internet está fallando algo. No se le escucha muy bien. Es correcto. A ver si se escucha. No se escucha. Otra vez. Ah, caray, déjeme ver entonces qué está pasando por aquí. A ver, ahorita Vamos a revisar. Ahí se escucha, ¿bien? Doc. Ah, bien, bien. Comentaba, pues, para ser breve, que sí urge, pues, que en este caso nuestro secretario cívico reúna con esta persona porque ya el tiempo venció. Y venció el último del último día de la administración de España, en moratorio. Y en esa razón se tiene que platicar con él para que haga, pues, en este caso, una negociación con el ayuntamiento. Yo propondría que en la próxima sesión nos dijeran a qué acuerdo llegar a ese club, porque en esta situación necesitamos cuidar mucho. Perdón, ¿se escucha mejor? Ya. Bien. Ahora sí, tenemos que ver la forma de cómo cuidar los centavos que tenemos y sobre todo que hay muchas necesidades en la población. Entonces yo estaría a favor de que en la próxima sesión nuestro síndico municipal quiere ya comentar a qué arreglo y qué tipo de negociación llegó con él para ver cuándo y en cuánto es cómo lo va a pasar, que esto se siga extendiendo más tiempo. Es todo. Yo, doctor, con todo gusto haría los requerimientos correspondientes, pero yo no soy el área de cobranza, somos el área jurídica. Entonces hay que iniciar, como bien dije hace un momento, viendo con el área de cobranza, a ver qué respuesta tiene el área de cobranza. Y con base a la respuesta que le den al área de cobranza, nosotros podemos comenzar a trabajar. Pero desde luego que en la siguiente sesión yo puedo presentarles un informe de cuáles deudas son probablemente recuperables, cuáles deudas no son recuperables, y tal vez incluso qué pasó con este señor a través del área de la recaudación, que es la responsable de recaudar y recabar los dineros del ayuntamiento. ¿Es cuánto? Como un último comentario, para que quede aquí grabado, si me atreví a dar el nombre es porque es información pública, que ya está incluso, está el documento, y además, pues fueron funcionarios públicos, y el nombre lo dice todo, ¿no? Somos públicos y por lo tanto estamos a la expectativa de todos y observables para todos. Muchas gracias. Entonces, que votemos todos, si están a favor de que se haga se exija el cobro de al no tanto, no solamente al síndico anterior, sino a todas las personas que tengan adeudo aquí dentro al ayuntamiento. Presidente, perdón, una intervención. ¿No sería más bien que se vote para que se suba a una comisión y la comisión lo trabaje, o tiene que ser aquí directo? No sé, es pregunta. Y mi segunda pregunta es si la empresa que en su momento se contrató para cobranza es quien se debe de encargar de esto o no. Son preguntas las dos. Ay, pero, si me permite, regidor, no sé quién me va a hablar. Adelante, adelante. Regidor Rigoberto, una propuesta que podría quedar sería como que se turne a la sindicatura y a la hacienda municipal para que analice la viabilidad y la procedencia de los préstamos a los exempleados y por lo tanto se actúe en consecuencia. No sé qué le parece que puede quedar así el turno para que lo voten excelente. De esa manera. Y contestándole a la regidora Miriam, yo creo que la empresa se contrató como para créditos fiscales y esto no creo que todavía se haya convertido en un crédito fiscal. Creo que esto se puede negociar de otra manera, a reserva de lo que ustedes piensen, pero precisamente por eso se le turnaría a la sindicatura y a la tesorería para que ellos digan si ya se convirtió a estas alturas en un crédito fiscal o se procede de otra manera legalmente. ¿Qué les parece esta propuesta para sacar el punto así y ustedes lo voten? Va, gracias. Ok, es lo que le escribí, tal cual.
Muy bien, entonces ya se somete ustedes a votación. Entonces, lo sometemos así como lo leyó la secretario, favor de levantar sus cartulinas. A ver. Se aprueba por unanimidad. Chava, ¿hay alguna? Se abstiene. Entonces, una abstención. Por mayoría, y el síndico se abstiene, ¿verdad? No. ¿O quién? Toño Becerra. Ah, Toño, entendí, Chava, perdón. No. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera: se turna la solicitud a tanto a la sindicatura como a tesorería para que analicen la viabilidad y procedencia de los préstamos de los ex empleados y se actúe en consecuencia. Muy bien. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 20 horas con 5 minutos del día 23 de abril, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión tendrá, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo el día 7 de mayo a las 17 horas de manera virtual. Aquí, antes de terminar, la secretaria nos quiere dar un aviso. Por favor. Ah, regidores, bueno, no sé, igual ya pueden cortar. Pero la ya transmisión. Sin grabar. Ya sin grabar, no sé si Diana nos puede informar si ya no estamos grabando.